Bueno, ya hay más de 300 personas conectadas. Buenas tardes. Soy Pascual Peña, soy el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Es un placer compartir esta tarde con todos vosotros en un webinar de algo que comentaba antes con el doctor Abengoetxea, que era poco frecuente que hiciéramos y creo que es necesario. Es necesario fundamentalmente por la necesidad que hay de formación. Eso es un punto importante y otro porque tenemos que recordar que el 55% de los hospitales de este país son comarcales y no tienen oftalmólogo de guardia. Entonces, habitualmente somos los médicos de urgencia los que terminamos viendo la patología urgente a partir de las 3 de la tarde. La patología oftalmológica, sea urgente o no sea urgente. Entonces, la idea de la tarde de hoy es intentar fundamentalmente que saquéis el concepto de cuándo derivar urgente, cuándo se puede esperar al día siguiente o cuándo no hay que esperar, ¿no? Eso lo intentaremos a lo largo de la tarde con una serie de charlas que vamos a tener, que hemos pensado que pudieran ser interesantes. Yo no quería empezar tampoco antes de presentar a los ponentes y demás. No quería agradecer a Bayer la posibilidad que nos ha dado de estar esta tarde aquí reunidos todos. Y ya que es, como decía, es una patología importante, es una patología bastante prevalente, vemos bastante, entre el 5 y el 7% de los pacientes que acuden a urgencias pueden estar derivados con problemas oftalmológicos a lo largo de una guardia. Y es algo que necesitamos formación y, pues, evidentemente, agradecer a Bayer la participación y la implicación en este seminario que vamos a hacer. Para ello, tendremos a tres ponentes. Santiago Bengochea, que es oftalmólogo, que trabaja en la clínica Barraquer de Barcelona y está especializado fundamentalmente en dos temas, que es la degeneración macular y lo que es toda la patología retiniana. Nos va a hablar a lo largo de la charla, pues, de la degeneración macular asociada a la edad, los síntomas y signos que tenemos que definir o que se definen en una urgencia, las pruebas esenciales y el tratamiento actual. Y luego, por otro lado, nos hablará de retinopatía diabética, un poquito de desprendimiento de retina, la situación que viven estos pacientes, que bien sabéis es un riesgo cardiovascular importante, pero también es un riesgo, los diabéticos, es un riesgo muy importante para desarrollar problemas de retina. Hablará de clasificación, igual, los síntomas y signos que definen urgencias, el tratamiento inicial que se puede aplicar y luego hablar un poco más de lo que son el diagnóstico más fácil para nosotros y, evidentemente, cuando derivarlo al oftalmólogo de forma urgente o no. Por otro lado, tendremos a Rocío Moyano García, que es médico de urgencias, trabaja en el Hospital Comarcal del Valle de los Pedroches en Pozo Blanco, en Córdoba. Ella nos va a hablar de lo que es el ojo rojo, glaucoma, endoftalmitis, conjuntivitis, queratitis, uveítis, episcleritis, hipotafma, la sequedad ocular y la visión doble. Y por otro lado, tendremos a Alicia Tamarit Latre, que es también urgencióloga, trabaja en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia y nos va a hablar fundamentalmente del traumatismo ocular, las lesiones de la superficie ocular, las contusiones oculares, lesiones penetrantes y la estructura de los párpados, cuerpos extraños enclavados en la superficie corneal, queratitis, quemaduras, pérdida de visión, obstrucción de arteria central de la retina, desprendimiento del vitreo posterior, alteraciones de la superficie ocular. En general, las charlas van a durar entre 20 y 25 minutos, no más, ¿vale? Aunque sean muy extensas. Le he pedido a los ponentes que, por favor, intenten ajustarse a los tiempos, que estoy seguro que lo van a conseguir, de tal manera que sea una cosa dinámica y que sea una cosa que nos sea útil para todos. También es importante para todos los asistentes que pueden hacer todo tipo de preguntas a través del chat. Yo intentaré cogerlas todas las que pueda. Y al final de las cuatro charlas tendremos un coloquio entre todos los ponentes en el cual, pues, intentaremos hacer todas las preguntas. El orden de la tarde es como hemos comentado. Primero hablará el doctor Bengochea del tema de la degeneración macular. Después la doctora Moyano hablará de sus temas, empezando por el ojo rojo y demás. Después, de nuevo, el doctor Bengochea hablando del tema que hemos comentado, de la retinopatía diabética. Y por último, cerrará la doctora Alicia Tamarit con el tema del traumatismo ocular, contusiones y demás. 20 minutillos cada uno y ya le cedo la palabra al doctor Bengochea y cuando quiera puede empezar. Bueno, vamos a ver si funciona la técnica de compartir.
Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pascual y Clara, por invitarme a este curso. Lo comentabas muy bien, Pascual. Yo considero que es importante que todos tengamos muy claro cuáles son las urgencias en oftalmología, ya seamos oftalmólogos o no oftalmólogos, ¿no? Dentro de mi especialidad también hay bastantes dudas, sobre todo el mundo que yo trabajo fundamentalmente, que es el mundo de la retina, ¿no? La retina es la gran desconocida dentro incluso de los oftalmólogos, que imagínate, de aquellos que no son oftalmólogos, ¿no? Como comentabas, sí, yo voy a hablar de la degeneración macular asociada a la edad, inicialmente y posteriormente la retinopatía diabética. La degeneración macular, o la DMAE, que nosotros llamamos también, es una gran desconocida, pero es una gran desconocida dentro del mundo médico, pero sobre todo dentro del mundo de los pacientes. Los pacientes no saben cuándo tienen que acudir a urgencias tampoco, no saben cuáles son los síntomas de alarma, ¿no? Hasta que desarrollan la degeneración macular y a partir de esto, pues el paciente quizá ya, en algunos casos, desgraciadamente, llega tarde. Vamos a ver si puedo pasar la diapositiva, que no me deja pasar. Aquí. Bueno, os pongo la imagen de lo que es un fondo de ojo normal, que ya conocéis todos con toda seguridad. Tenemos la papila óptica, tenemos la zona central de la mácula. La mácula consideramos el espacio que hay entre las dos arcadas vasculares, pero bueno, el punto central, que es la fóvea, es lo que muchas veces llamamos mácula, pero realmente es la fóvea, ¿no? Este tejido es un tejido donde tenemos que preservarlo de todas las maneras, habidas y por haber. Este es el tejido foveal, es del tejido macular, donde tenemos todo el espesor de las capas de la retina, que como sabéis son 10 capas. Una estructura muy importante que es el epitelio pigmentado, son células, una capa unicelular que desgraciadamente no se replica, no se regenera, toda atrofia de esta capa será una atrofia persistente para siempre. Luego tenemos la membrana de Bruch, que es un tejido que separa lo que es la retina de la estructura que está justo por debajo, que es la coriocapilar, también una estructura esencial en la función visual. Muchas veces hablamos de degeneración macular cuando realmente no es una degeneración macular, ¿no? Es una maculopatía asociada a la edad. ¿Qué es una maculopatía asociada a la edad? Presenta los signos clínicos, que ahora os los enseñaré, característicos en el fondo de ojo, pero son pacientes que tienen la agudeza visual perfectamente sana y que pueden permanecer con esta agudeza visual estable, viendo el 100%, durante muchos años, ¿no? La degeneración macular asociada a la edad es una entidad que está muy bien definida por su nombre, porque es una enfermedad que es degenerativa de la mácula, ¿no? De la zona central de la retina, lo que compromete a la visión central, y asociada a la edad en mayores de 50 años. En cuanto a la epidemiología, claro, conforme la edad, ¿no?, la esperanza de vida vaya aumentando, lógicamente la degeneración macular irá aumentando. Hay datos que nos hablan que en 2025 800.000 personas sufrirán algún tipo de DMAE, 2 millones de personas en el grupo de riesgo. Esto implica, por supuesto, la limitación funcional de nuestros pacientes, que es lo que tenemos que pensar y buscar, ¿no? Pero también a nivel económico, pues gastos de dependencia, gastos sociales, gastos médicos, etcétera, ¿no? Todo tenemos que tenerlo en cuenta. También la degeneración macular es la principal causa de ceguera legal en el mundo occidental. La principal causa de ceguera legal a nivel mundial son las cataratas. En el mundo occidental las cataratas se operan, pero la degeneración macular es la principal causa de ceguera legal irreversible. Es un dato que yo creo que tenemos que tenerlo todos en cuenta, ¿no? Hasta un 30% de pacientes mayores de 75 años tienen algún tipo de maculopatía asociada a la edad, y entre un 13 y 15% de pacientes mayores de 75 ya tienen una degeneración macular, y estos datos van aumentando conforme la edad va aumentando. Hay dos tipos de degeneración macular asociada a la edad. La seca o atrófica, donde el epitelio pigmentado, lo que os comentaba, ¿no?, la capa más profunda de la mácula, se va atrofiando lentamente, no es rápido, no es de un día para otro, sino es muy lento a lo largo del tiempo. Y luego está la degeneración macular asociada a la edad, húmeda, neovascular o exudativa. En estos casos se genera un complejo por debajo de la mácula que se llama una membrana neovascular. Esta membrana neovascular no son más que vasos sanguíneos de nueva formación que se crean por debajo de esta mácula. Y esto es lo que sí que implica una urgencia oftalmológica. ¿Cuáles son los signos clínicos característicos del fondo de ojo, de la mácula, que podemos ver en una retinografía? Fijaros, ahora cada vez más hay retinografías en prácticamente todas partes. De hecho, en las ópticas, no sé si lo habéis visto, pero en las ópticas, muchas ópticas hacen retinografías, ¿no?, con un cierto dinero para que haya una interpretación de esa retina. Y esta fotografía lo hacen los ópticos.
De tal manera que es interesante que tengamos, aunque sea, unas nociones básicas de las características de la degeneración macular en un fondo de ojo. En cuanto a la degeneración macular atrófica, la más característica es la presencia de drusas, drusas blandas, ahora lo veremos. Las áreas de atrofia del epitelio pigmentado, que en el fondo muchas veces es una evolución de estas drusas a lo largo del tiempo, y luego alteraciones del epitelio pigmentario que no son únicamente en forma de atrofia, sino también pueden ser en forma de hipertrofia. En el caso de la degeneración macular húmeda, son lesiones que más llaman la atención, la presencia de fluido, ya sea dentro de la propia retina, debajo de la retina. Esto cuesta más de ver, pero no las hemorragias. Esto sí que llama mucho la atención, o los exudados lipídicos, o el complejo neovascular, la propia membrana neovascular que se ha formado, también la podemos ver en el fondo de ojo en determinados tipos de membranas neovasculares. La imagen de vuestra izquierda es un fondo de ojo sano, que es lo primero que os he puesto, y la imagen de vuestra derecha es una degeneración macular seca, atrófica, donde no veis hemorragias, no es un síntoma, un signo claro, vamos, no se presenta nunca en una degeneración macular atrófica, pero sí que veis este coloreado, ¿no? Esta falta, de hecho, de coloración, porque el epitelio pigmentario, que es esta imagen que se ve por toda la retina, por toda la mácula, aquí no está, ¿no? Y también existe una alteración, una atrofia de la capa que está justo por debajo del epitelio pigmentario, que es la coroides. Y de hecho lo que estamos viendo no es más que la esclerótica que tiene este color blanco. Otros signos muy característicos, las drusas. Estas se llaman drusas blandas y es un acúmulo de un material de desecho que el epitelio pigmentario no es capaz de metabolizarlo y que se acumula en la zona central, que es la mácula. Estas son otras características, otros fondos de ojo muy típicos de degeneración macular asociada a la edad. Fijaros estas drusas que antes os presentaba, tan confluentes, tan grandes, otras que son más pequeñas, hay un área de atrofia aquí, otras drusas, más áreas de atrofia, otra área de atrofia que no afecta al centro. Esto es bastante característico también. La fase más avanzada de la degeneración macular seca se llama atrofia geográfica, porque tiene esta forma geográfica. Y en muchos casos lo que hace es abrazar la zona central, la fóvea, y esta se ve afectada más a largo plazo. Respecto a la degeneración macular exudativa o la húmeda, la hemorrágica, la que sí que puede implicar una urgencia oftalmológica, lo que se almacena fundamentalmente es por debajo de la retina, por debajo del epitelio pigmentario que ahora veíamos que estaba atrofiado en la degeneración macular seca, se almacena una cierta cantidad de sangre. Esto es muy característico de ver en nuestros pacientes. Esta es una imagen típica de lo que es una membrana neovascular con los bordes que la definen perfectamente. La membrana está aquí dentro, lo que pasa es que la hemorragia pues, va ocupando todo su alrededor, ¿no? Esta es otra imagen de una degeneración macular asociada a la edad. Tiene drusas, típicas también de cualquier tipo de degeneración macular, no únicamente la degeneración macular seca, también de la húmeda. Pero si vemos estas hemorragias, esto por definición es una degeneración macular exudativa o húmeda. También es muy típico la formación de estas áreas, ¿no?, de exudación lipídica que podemos ver aquí, de lípidos. Existe una extravasación. Los neovasos son incompetentes al flujo vascular, de tal manera que existe una exudación más allá de lo que es la membrana y por eso se ven las hemorragias y la exudación lipídica por esta hiperpermeabilidad. En algunos casos ya tienen formado una fibrosis por debajo de la mácula, que esto es nuestro gran enemigo. Cuando existe esta fibrosis, quiere decir que el proceso está ya demasiado avanzado. En algunos casos es mucho más sutil. Hay pequeñas hemorragias puntiformes, muy pequeñitas, como podemos ver en este caso, pero si os fijáis bien, también existe toda esta bolsa, toda esta colección de líquido que está por debajo de la retina. Y esto técnicamente es un desprendimiento de retina exudativo, exudativo, no regmatógeno, que es el que tenemos que operar, exudativo. Estas son diferentes imágenes de otras membranas neovasculares, algunas prácticamente no se ven, no tienen ni hemorragias ni tienen nada, que estas son las de más difícil diagnóstico. Otras tienen una exudación lipídica pues, muy abigarrada, muy grande, de muchísima cronicidad. Otra también que te rodea el complejo neovascular que está aquí. Otra parecida a la que os he enseñado antes, con esta hemorragia rodeando por completo la membrana neovascular. Y en otros casos, que esto también lo comentaremos más tarde, implica una urgencia, verdaderamente una urgencia oftalmológica, es cuando se produce de golpe un sangrado por debajo de la mácula. Esto es una indicación quirúrgica. Y a ser posible, se tendría que operar a este paciente antes de que pasen 7 días, ¿no? Con lo cual es muy importante que el paciente lo sepa, pero todos, ¿no?, como médicos, tenemos que saber que esto verdaderamente es una urgencia oftalmológica. Lo que queremos evitar precisamente es que acabe así,
aquí ya veis que no hay hemorragias, o una pequeña hemorragia en este sector de aquí, pero lo que vemos fundamentalmente es un tejido fibrótico, es decir, un tejido que ha crecido ya por encima de la retina, con lo cual el epitelio pigmentario, que también está atrofiado, ya no tiene funcionalidad y este paciente probablemente no ve más del 2-3% de agudeza visual, ¿eh? La retina periférica en estos pacientes está sano. O este otro paciente donde el componente de fibrosis es tan grande que esto ya no implica ninguna urgencia oftalmológica, porque el paciente a estas alturas pues verá pues eso, un 1-2%, de tal manera que toda la visión central que le va a perder ya la ha perdido, ¿no? También es importante saber que esto ya no es una urgencia. Pero bueno, nos tenemos que quedar con la idea que la detección temprana es la clave de todo. Y en la degeneración macular neovascular, desde luego, muchísimo más. Síntomas. ¿Qué síntomas tienen que alarmarnos? ¿Disminución progresiva lenta de la agudeza visual? No. No, porque esto es característico de lo que es la degeneración macular de tipo seco o atrófico. Es una degeneración macular que va avanzando lentamente, de forma progresiva, pero en absoluto de forma abigarrada. Sí que si hay un cambio en la metamorfopsia, es decir, que las líneas que nosotros vemos rectas, de golpe y porrazo vemos que hacen grandes ondulaciones, este paciente tiene que acudir a urgencias, porque mientras no se muestre lo contrario, y en el contexto de una degeneración macular, se trata de una degeneración macular asociada a la edad húmeda. Si nuestros pacientes nos dicen este síntoma de golpe y porrazo de hace 2, 3, 4, 5 días que lo tienen, es importante derivar al especialista en retina o al oftalmólogo en general. Lógicamente, la presencia de un escotoma central, también de inicio súbito, es una degeneración macular asociada a la edad húmeda, que cuanto antes empiece el tratamiento, desde luego que mejor. ¿Cuáles son las pruebas complementarias que nosotros de forma rutinaria hacemos a estos pacientes con degeneración macular? Básicamente cuatro, voy a ser breve. La tomografía de coherencia óptica, no sé si habéis oído hablar de ella, pero es la prueba Princeps en retina, ya no solo en degeneración macular, sino en tantísimas otras patologías. Es clave en el diagnóstico, también en el seguimiento de la degeneración macular, fundamentalmente húmeda, la exudativa. La autofluorescencia, prueba de seguimiento, también diagnóstico, pero seguimiento en la DMAE atrófica. La angiografía fluoresceínica y convertida indocianina últimamente ha quedado bastante relegada, debido a que tenemos otros sistemas diagnósticos, como la imagen que tenéis aquí a vuestra derecha, que es una angio OCT, que luego os enseñaré un poquito las características, ¿no? Si vemos un poquito las características de la tomografía de coherencia óptica y lo comparamos con una ecografía, la ecografía son ultrasonidos, la OCT estamos hablando de luz. ¿Esto qué hace? Que la resolución sea mucho mayor, ¿no? Si una ecografía tiene una resolución de 150 micras, la OCT la tendrá de 10 micras. Y luego hay sistemas de alta resolución en la OCT y también en la ecografía, pero que solo llegan al segmento anterior y no llegan a la retina. Una tomografía de coherencia óptica, en el fondo, no es más que realizar diferentes cortes, ¿no? Pues vamos cortando el plano macular hasta que posteriormente tengamos un corte único de toda estructura, que vemos la interfase vitreo-retiniana, la propia retina y la coroides. Y se expresa pues, en esta imagen, ¿no? Hoy en día, la tomografía de coherencia óptica ya no se expresa con imagen de colores, fundamentalmente es en blanco y negro con las imágenes que vais a ver. Hicimos este vídeo, también una animación, como si fuera una cámara que entraba dentro del ojo, atravesaba el cristalino, entraba en el espacio vítreo, para saber un poquito, ¿no? Para que entendamos todo lo que es una OCT. Y fundíamos esta imagen con la hemorragia que podéis ver aquí superior, con todo lo que es una angiografía fluorescénica, con una membrana neovascular, con esta hiperfluorescencia tan característica. ¿Y la OCT qué es? Pues no es más que un corte. Cortamos por completo esta angiografía, este fondo de ojo, ¿y qué vemos? Pues vemos lo mismo que veíamos en la angiografía con esta lesión hiperfluorescente, pues este tejido hiperreflectivo, y ya no es necesario hacer una angiografía, una prueba invasiva con contraste, sino únicamente emitiendo una luz lo podemos ver. ¿Qué características tomográficas, muy sencillas, muy básicas, tiene una degeneración macular seca? Las drusas, pues esta sobreelevación, esta es la banda del epitelio pigmentado, pues fijaros que estas drusas están provocando pues, pequeños abombamientos del epitelio pigmentado. Cuando este epitelio pigmentado está atrofiado, fijaros que es epitelio pigmentado sano y aquí no hay epitelio pigmentado, con lo cual la luz continúa avanzando y engloba digamos, lo que es la esclerótica. Pero la degeneración macular húmeda es la que más se beneficia de la OCT. ¿Por qué? Porque ahí vemos los signos de exudación, ¿no? Lo que comentábamos antes del edema intrarretiniano, el fluido por debajo de la mácula, es decir, el desprendimiento de retina exudativo, vemos
el engrosamiento retiniano, vemos también si la línea del epitelio pigmentado está uniforme o no, se ha levantado. Eso quiere decir que aquí está la membrana neovascular. Existen diferentes tipos de membranas neovasculares según la clasificación tomográfica, no voy a entrar en detalles, pero que sepáis que la OCT es fundamental en el diagnóstico y en el seguimiento. La OCT también se puede expresar a nivel on face, es decir, a nivel de superficie, ¿no? Lo que es el desprendimiento de este epitelio pigmentado tan abigarrado que podemos ver en la imagen de vuestra derecha, también lo podemos ver en una imagen en superficie. La OCT ha ido cambiando conforme nos ha ido cambiando la vida, ¿no? Nosotros tuvimos la primera OCT en el año 2000 y bueno, pues ya llevamos 23 años con la OCT y ha ido evolucionando, la resolución ha cambiado, tenemos muchísimos más sistemas y ya no únicamente estructurales, sino también muchos sistemas de medición de diferentes grosores de capas, etc. ¿Qué mejor que ver un ejemplo de un caso clínico? Esta es una membrana neovascular muy característica, lo podemos ver aquí, las hemorragias que rodean esta membrana neovascular, la angiografía fluorescénica, que ya no se utiliza para el diagnóstico de estas lesiones, y la OCT con la membrana en este sector de aquí y el líquido del desprendimiento de retina exudativo. Hacemos una inyección de EILEA en este caso y el paciente pues, fue mejorando a lo largo de los meses hasta que desaparece por completo todo el líquido que existe a nivel, dentro de, a nivel intrarretiniano y a nivel subretiniano. El complejo neovascular, la membrana en algunos casos se hace más pequeño, pero nosotros lo que queremos ver fundamentalmente es que la actividad, es decir, el líquido que vaya sacando esta membrana, pues esté ausente, ¿no? Y entonces es cuando paramos con el tratamiento o lo vamos ampliando. La angiografía fluorescénica, ya digo, no voy a dedicar ni un segundo, forma parte más del pasado, había diferentes clasificaciones. La angiografía con verde intracelianina todavía se sigue empleando en un pequeño grupo de membranas neovasculares, muy pequeñito, que se llaman vasculopatía polipoidea. Si os fijáis, son pequeños, un ramillete como si fuera un racimo de uvas, ¿no? Que crece por debajo de la mácula, es una membrana neovascular con aneurismas. Y la prueba diagnóstica de este tipo de lesiones, la angiografía con verde indocianina. Esta es otra imagen de un verde de indocianina, donde podemos ver los aneurismas, la parte superior e inferior de la papila, con esta exudación lipídica tan característica, y otro caso pues, con las mismas características y la hiperfluorescencia debido a los aneurismas, ¿no? Este es otro caso, con la es un sistema más novedoso, con una resolución mucho mayor, y si os fijáis aquí podemos ver donde os señalo todo este ramillete, como si fuera pues es un racimo de uvas, que son los aneurismas que forman parte de esta membrana neovascular y el complejo neovascular que aquí os señalo. Esto es más importante de lo que parece, porque tenemos que diferenciar los diferentes tipos de membrana neovascular porque el pronóstico, incluso en algunos casos el tratamiento, es muy diferente. Por eso vamos cada vez individualizando más a los pacientes. Y en este caso, pues vemos un complejo neovascular, tenía una hemorragia, el verde indocianina es este contraste que permite ver con detalle, pues en este caso el complejo neovascular, porque forma parte de la coroides, ¿no? La angiografía con verde indocianina se distribuye muy bien en la coroides, no en la retina. Ese es el objetivo del diagnóstico. La autofluorescencia es una prueba muy útil especialmente para el seguimiento de la degeneración macular de tipo atrófico. ¿Por qué? Porque se fija aquellas células, células que tienen lipofuscina y fundamentalmente el epitelio pigmentado lo tiene. Tiene lesiones hiperautofluorescentes, allá donde haya lipofuscina u otro tipo de depósitos, se deposita y dan esta imagen. Esto es una imagen con un filtro únicamente. Esta imagen hiperautofluorescente y sobre todo lo que nos interesa más es las imágenes hipoautofluorescentes porque eso nos dirá dónde está la atrofia del epitelio pigmentado. Acordaros lo que os comentaba, ¿no? En la degeneración macular asociada a la edad, en estadio final, la seca, se generan unas placas de atrofia. Estas placas de atrofia que podemos ver aquí, en este caso se intuye muy bien, en otros no se intuye tan bien. Podemos verlo en estas imágenes de hipoautofluorescencia. Estas lesiones de hiperautofluorescencia nos dicen que existe un aumento del metabolismo del epitelio pigmentado que generará a la larga una atrofia del epitelio pigmentado. Estas son diferentes imágenes donde podemos ver la hipoautofluorescencia por la atrofia del epitelio pigmentado. Las lesiones que os comentaba de hiperautofluorescencia a la larga acabarán siendo hipoautofluorescentes, secundarias a la atrofia del epitelio pigmentado, y es muy útil de cara a ver la propia evolución. Ahora os voy a enseñar una tira. Fijaros aquí, en enero de 2017 hasta enero de 2020,
cómo van creciendo las placas, por definición de la atrofia, fijaros aquí que no hay ninguna placa de atrofia, empieza a generarse un poquito de hiperautofluorescente, aquí continúa y aquí ya está la placa de atrofia. Esto es muy útil para el diagnóstico y también para el seguimiento de este tipo de pacientes. Ahora no tenemos tratamiento para la edema atrófica, pero ya existen estudios, nosotros formamos parte de ensayos clínicos, donde se harán inyecciones intravitreas y no tardará mucho tiempo para que la progresión de esta atrofia sea menor, es decir, que la evolución sea mucho más lenta. Finalmente, la OCTA, la angio-CT es un sistema que lo que mide es el movimiento de los hematíes sin poner ningún contraste en la retina. Si existe una membrana neovascular, como podéis ver en esta estructura de aquí, en la OCT angiografía la podemos ver. Todo lo que sea en el fondo, movimiento de hematíes, lo podremos ver. Esto parece que hemos inyectado un contraste, pero no es así. Miden el movimiento y es lo que captan en una imagen, ¿no? Esta es una membrana neovascular, que es esta imagen bastante similar lo hubiéramos obtenido en una angiografía con fluorescínica. Esta es una membrana neovascular también, subfoveal, esta es la fovea. Y aquí la membrana neovascular, como si fuera un coral, ¿no? De hecho se llama una imagen coraliforme. Y esta en fase ya más avanzada, pensamos que es cicatricial, pero si os fijáis, si se dibuja en la OCTA, quiere decir que todavía está activa. Esta es otra imagen, este es el complejo neovascular, la membrana neovascular, nuestra gran enemiga, y hacemos esta prueba, la angio-CT, que nos dibuja perfectamente bien el complejo neovascular. Si hacemos múltiples inyecciones, veremos que el complejo neovascular siempre estará, no se evapora, siempre estará, pero se quedará con mucha menos capilaridad que tenía antes. Y finalmente, el tratamiento. El tratamiento actual lo tenemos fundamentalmente con inyecciones de fármacos, inyecciones intravitreas de fármacos antiangiogénicos. Existe una sobreexpresión del factor de crecimiento del endotelio vascular tipo A, ¿no? El VEGF-A es nuestro gran enemigo y todas estas moléculas lo que hacen es que se unen al factor de crecimiento bloqueando su expresión, que es la que forma estas membranas vasculares y la que perpetúa estas membranas neovasculares. En la actualidad, el fármaco que más utilizamos con mucha diferencia es aflibercept, que es Eylea. Os pongo un ejemplo de este paciente que respondió muy bien, una agudeza visual de 0,75. Fijaros el edema macular que presenta el paciente, la membrana estaba aquí. Hacemos una inyección de aflibercept. 2 meses después, el paciente gana visión. Al principio suelen ganar visión con las inyecciones que tenemos que hacer, que duran tiempo, son años de tratamiento, pues el paciente pretendemos que mantenga la agudeza visual lo mejor posible. Este paciente a los 2 meses volvemos a hacer otra inyección y aquí vemos pues, la estructura neovascular que antes os comentaba de la OCTA y este paciente tiene que continuar el tratamiento. No es todo tan sencillo, son pacientes que requieren múltiples y múltiples y múltiples inyecciones para mantener en la medida de lo posible la agudeza visual estable, ¿no? Cada OCT de estas es un mes de seguimiento de uno de mis pacientes. Y finalmente, la terapia fotodinámica es el único tratamiento que teníamos antes de las inyecciones intravitreas y hoy en día solo sirve para el tratamiento de este subtipo de degeneración macular que os decía que se llama vasculopatía polipoidea. Se trata de un principio activo, verteporfin, que se inyecta en una vena y posteriormente nosotros lo activamos con un láser que genera una agregación plaquetaria y todos estos aneurismas pues, desaparecen al cabo de un tiempo, ¿no? Esto es muy útil, asociado siempre, por supuesto, a fármacos, a inyecciones intravitreas, y es muy útil en este tipo de vasculopatía polipoidea. Así pues, ¿qué nos debemos llevar a casa? Nos debemos llevar a casa que la degeneración macular es una patología muy prevalente en nuestro medio, que tenemos que diferenciar lo que es una degeneración macular de evolución lenta. Sí que es verdad que es una evolución que no acabará bien, porque la degeneración macular atrófica en general no acaba bien, acaba con agudezas visuales bajas a lo largo del tiempo, pero tenemos que diferenciarla del cuadro neovascular. El cuadro neovascular es una verdadera urgencia. Aumento de metamorfopsia en muy pocos días de evolución, etcétera, es algo que tenemos que derivar cuanto antes al oftalmólogo. La OCT es la prueba diagnóstica más importante, y os lo he comentado, el diagnóstico precoz, como os comentaba, y hoy en día las inyecciones de fármacos anti-VEGF tienen grandes tasas de éxito anatómico y funcional con la continua reinyección de estos fármacos. Muchas gracias. No sé si comentaremos, me imagino, después en la discusión, pues, en fin, las dudas sí que podáis tener y que os pueda resolver. Pues muchas gracias al doctor Bengochea por su charla sobre la degeneración macular asociada a la edad, creo que es muy importante
sospechar de ella y veremos luego en la discusión que ha habido alguna pregunta que otra y intentaremos hacer más relevante las cosas fundamentales. A continuación, la doctora Moyano García del Hospital del Valle de los Pedroches en Pozo Blanco nos va a hablar de dentro de la patología oftalmológica urgente, como hemos comentado, el ojo rojo, el glaucoma, endoftalmitis, conjuntivitis, queratitis, uveitis, espescleritis, hipostagma, sequedad ocular y visión doble. Pues cuando quieras, Rocío. Bueno, muchas gracias, Pascual. Bueno, antes de comenzar, quería agradecer a SEME la oportunidad que nos da de esta formación, que es tan importante para los médicos de urgencia, porque ya que desgraciadamente aún no disponemos de la especialidad, así que de agradecer esta y otras formaciones, ¿vale? Así que nada, sin más voy a empezar con mi parte, porque la verdad que son bastante extensas y no nos vamos a retrasar mucho. Voy a hablar pues de todas estas patologías, pero realmente vamos a hablar del diagnóstico diferencial de ojo rojo, y con eso pues vamos a ir hablando de cada una de ellas. Y finalmente, muy brevemente, vamos a ver un poquito sobre la visión doble y la sequedad ocular, ¿vale? Ojo rojo, porque vamos a dedicar la gran parte de nuestra charla, bueno, de mi charla, al ojo rojo, pues porque realmente es la patología oftalmológica, como sabéis, más frecuente, por lo menos en nuestro servicio de urgencia. Y vamos a intentar, pues, que como muchas veces es un poquito cajón desastre, y vamos a intentar a ver si podemos organizarlo un poquito y, por lo menos, como hemos dicho, saber cuándo hay que enviar un paciente al oftalmólogo y qué nos debemos hacer, sobre todo cuando tenemos un ojo rojo. Y si podemos, además, diagnosticarlo correctamente, que algunas veces es verdad que no es muy fácil, como veremos ahora. Y, bueno, ¿cuál es la definición de un ojo rojo? Pues una hiperemia conjuntival que puede ser localizada, como vamos a ver la pinguécula y el pterigio, puede estar localizada, puede ser central o periquerática, como veremos que es típico de las queratitis, o bien puede ser una hiperemia periférica, más típico de las conjuntivitis, ¿vale? Como ahora veremos. ¿Qué tenemos que hacer en todo ojo rojo que nos venga a urgencias? Tenemos que hacer una buena anamnesis, la duración, síntomas asociados, si el paciente padece también alguna patología sistémica que se pueda asociar a este ojo rojo. Por supuesto, antecedentes traumáticos, cuerpos extraños, todo eso tenemos que recogerlo en nuestra anamnesis. Tenemos también siempre que valorar la agudeza visual, ¿vale? Lo ideal sería hacer un fondo de ojo cuando detectemos un paciente con disminución de agudeza visual. Y además, como veremos, bueno, una disminución de una agudeza visual en un paciente con un ojo rojo es uno de los criterios para derivar al oftalmólogo, ¿vale? Muy importante, y que algunas veces por las prisas que llevamos se nos olvida, es el tema de la eversión tarsal. Es muy importante porque muchas veces, como sabéis, pueden estar localizados esos cuerpos extraños dentro de la conjuntiva tarsal, y es muy importante hacer la eversión. Incluso, como luego vamos a ver, hay determinadas, los folículos, hay algunas cosas que nos pueden dar, que aparecen en la conjuntiva tarsal y que nos pueden dar una idea de ante qué patología podemos estar, ¿vale? Como ahora después vamos a ver tranquilamente. Tinción con fluorescina siempre debemos hacerlo porque, como sabéis, a simple vista algunas veces no vamos a ser capaces de reconocer cuerpos extraños o algunas erosiones del epitelio que se nos van a poner de manifiesto solamente cuando hacemos la tinción con fluorescina. Estimación de la presión intraocular. Lo ideal es que lo hagamos con un tonómetro. Si no tenemos, no funciona o no sabemos utilizarlo, bueno, por lo menos que le hagamos una aproximación mediante la estimación digital, ¿vale? Muy importante también la pupila. Tenemos que ver la forma, el tamaño de la pupila. Hablamos de discoria cuando la pupila tiene una forma irregular. Y eso, como ahora vamos a ver, lo podemos ver en la uveítis. Anisocoria, como sabéis, cuando los tamaños pupilares son distintos entre sí. Muy frecuente también en la uveítis observar una miosis. Y una midriasis, la típica midriasis reactiva que preguntan siempre en todas las preguntas de los MIR y demás, el glaucoma, ¿vale? El glaucoma de ángulo cerrado, que después vamos a hablar también un poquito. Y, por supuesto, el reflejo pupilar, que esté presente el reflejo pupilar. Y, bueno, realmente lo que tenemos que hacer, todo esto lo vamos a hacer haciendo una buena exploración de todo el segmento anterior, que, como sabéis, pues sería toda la parte esta. Lo ideal es hacerlo con la lámpara de hendidura, si no tenemos, o lo mismo, no está rota, lo que sea, pero por lo menos con una linterna hacer una buena y minuciosa exploración, ¿vale? Vamos a empezar entonces ya con el diagnóstico diferencial, que es lo más complejo. Lo podemos dividir en ojo rojo doloroso o no doloroso.
El doloroso, pues tenemos todas estas patologías que vamos a ir ahora despacito desmenuzando. Y luego el no doloroso, que pues no, como ahora vais a ver, normalmente van a ser patologías más banales, que no van a ser realmente urgencias oftalmológicas. Empezamos con la triquiasis o distiquiasis. La triquiasis es cuando el crecimiento de la pestaña es anómalo. En este caso, la pestaña está creciendo hacia dentro del ojo y entonces puede generar algunas ulceraciones. Y la distiquiasis es cuando tenemos una segunda fila de pestañas, como veis aquí, que están creciendo, están saliendo desde la glándula de meibomio y crecen hacia el ojo. Por ello es muy importante, bueno, esta patología por supuesto es una patología que no es urgente, pero es muy importante cuando vemos esto hacer una buena exploración de toda la superficie del ojo para detectar aquellas zonas que puedan haber erosiones, ¿vale? Si hay alguna conjuntivitis o una queratitis asociada, debemos tratarla como ahora veremos más adelante. Si no, pues el tratamiento realmente no va a ser, la depilación de la pestaña sería el tratamiento definitivo. En urgencia, en principio, no vamos a tratarlo de ninguna forma, salvo, como ya hemos dicho, si hay alguna queratitis asociada o si hay sequedad ocular asociada, pues lágrimas artificiales. Blefaritis, pues es una inflamación del borde libre palpebral, lo vamos a ver de aspecto graso, edematoso, con telangiectasia. Los síntomas normalmente son más por la mañana, es una patología también crónica e incluso podemos ver ulceraciones, queratinización de la conjuntiva tarsal adyacente, ¿vale? Podemos ver incluso pérdida de pestaña, úlcera. Es una patología igualmente crónica, pero sí es verdad que debemos de, cuando hay una reagudizaciones frecuentes, se pueden tratar aquellas reagudizaciones muy molestas para el paciente con una pauta de antibiótico tópico y corticoide, una pauta corta, ¿vale? No más de una semana. Y en este caso, que sería la meibomitis, que es una ya inflamación de la glándula de meibomio, una infección, habría que tratarlo con antibiótico por vía oral. Después, pues el tratamiento sería una buena higiene, con toallitas, si hace falta con toallitas específicas, antisépticas. Y lo que hemos dicho anteriormente con las alteraciones en las pestañas, debemos de valorar muy bien la superficie del ojo para detectar aquellas zonas que puedan haber erosiones o que pueda haber conjuntivitis asociada y tratarla, ¿vale? Pero tratamiento en urgencia prácticamente tampoco vamos a tener. La hemorragia conjuntival o hipofagma, muy llamativa para el paciente, porque es verdad que esto nos consulta bastante los pacientes porque no duele, como sabéis, es una patología que no duele, pero es muy llamativa, el paciente nos viene asustado. Pues simplemente tranquilizar al paciente, explicarle que va a tardar por lo menos 2 o 3 semanas en resolverse, no va a ser una cosa de días. Y bueno, si tomar la tensión por ver cómo está la tensión, porque como sabéis se puede desencadenar por picos tensionales. Si son de repetición, puede hacer una glucemia, estudio de coagulación y poco más. No vamos a hacer nada más desde el servicio de urgencia. La pingüícula pterygium, pues es un tumor benigno de la conjuntiva. Normalmente se debe a exposiciones al viento, a polvo, a la luz solar. Y entonces el tratamiento realmente nosotros el que vamos a hacer es de prevención, evitar pues poner gafas para gente que trabaja en el campo, ¿no? Pues el uso de gafas y demás. Esta patología, aunque no es dolorosa, pero genera mucha sensación de cuerpo extraño y algunas veces puede ser muy dolorosa. Incluso en el pterygium, que como sabéis el pterygium es cuando ya se mete en el eje visual, aquí sí que puede generar una visión doble, puede también disminuir la agudeza visual y este sí que habría que derivarlo al oftalmólogo. En la pingüícula, pues si hay mucha sensación de cuerpo extraño, un poquito de lágrimas artificiales. Y en el pterygium, pues aquí ya sí que habría que a lo mejor que poner un poquito de corticoide, sobre todo derivando al oftalmólogo, por si se podría plantear la cirugía, si ya invade el eje visual, como hemos dicho, y genera disminución de la agudeza visual. Pues bien, y terminamos el ojo rojo, no doloroso. Como vais a estar ahora, no hemos visto ninguna patología realmente urgente, oftalmológica, son todas patologías banales. Y terminamos con la conjuntivitis, que realmente es lo más frecuente, lo que vamos a ver nosotros en urgencia, porque es lo más frecuente, y realmente no es un ojo doloroso, porque es un proceso inflamatorio de la conjuntiva y puede tener un origen múltiple. Como sabéis, puede ser infecciosa, como la bacteriana y la vírica, puede ser mediada inmunológicamente, ¿vale? ¿Y qué vamos a encontrar? Pues realmente no es, como decimos, un ojo rojo doloroso. Vamos a tener molestias oculares, sensación de cuerpo extraño, hiperemia conjuntival, como hemos dicho, acordaros que va a ser de predominio periférico. También podemos tener edema palpebral, sobre todo en la alérgica, mucho prurito, lagrimeo,
fotofobia y también secreciones, sobre todo en la bacteriana, ¿vale? Vamos a ir viéndola un poquito, poquito a poco. En la vírica, pues recordaros que el agente infeccioso más importante es el adenovirus. Luego puede estar causado por otros muchos virus, pero el más frecuente es el adenovirus. Hay como dos grandes síndromes que viene bien para saber diferenciarlos, pero realmente el tratamiento va a ser el mismo. Tenemos la queratoconjuntivitis epidémica, ¿vale? que está producida por estos adenovirus, y esta patología, la queratoconjuntivitis epidémica, va a haber una afectación más grande del ojo y menos afectación a nivel general, ¿vale? Podemos ver hemorragias subconjuntivales, pseudomembrana y va a haber una mayor afectación del ojo. Es más frecuente y normalmente se disemina por contacto directo. Es, bueno, típica. Cuando los tonómetros no se limpian bien y demás, pues es una fuente habitual, aunque ya no tanto, de contacto, de diseminación, perdón. Por otro lado, tenemos la fiebre faringoadenoconjuntival. Esta es más típica en niños y normalmente suele haber una sintomatología a nivel general más que del ojo. Suele haber fiebre, faringitis, adenopatía y el ojo va a ver un ojo rojo, normalmente es bilateral y con un poquito de secreciones, pero como veis tiene menos afectación que la otra que hemos dicho antes. Si no, pues es muy típico ver esto, ¿no? Los folículos, cuando hacemos la eversión tarsal, que por eso hemos dicho que es muy importante, ver folículos en la conjuntiva. Esto nos va a hablar de una conjuntivitis vírica. Y luego, pues como hemos dicho, en la queratoconjuntivitis epidémica suele ver esta pseudomembrana, ¿vale? Y en la fiebre faringoadenoconjuntival, pues normalmente hay una secreción serosa. Los niños estos que vienen con los dos ojos rojillos, con fiebre y con secreciones, ¿vale? Es típico. Aquí pongo un poco mejor las imágenes porque las veáis, la diferencia. Y el tratamiento, pues el tratamiento realmente va a ser el mismo con o sin tratamiento. Hay que explicarle al paciente que puede durar hasta 4 semanas y que incluso los 4 o 7 primeros días puede empeorar a pesar de estar con tratamiento. Hay que explicárselo al paciente. Muy contagiosa, hay que explicarle el uso de una sola toalla para ese ojo. Y, por supuesto, a los niños se recomienda que no vayan a colegio ni vayan a guarderías por aquello de la gran... de lo contagioso que es, ¿vale? Tratamiento sintomático, compresa fría un poquito para calmar esa quemazón, antibiótico tópico para evitar la sobreinfección bacteriana, ¿vale? Aunque sea una infección vírica, pero está indicado el tratamiento antibiótico. Y en algunas ocasiones, pero vamos, esto ya sería más del oftalmólogo, podemos ver unos infiltrados subepiteliales inmunes, ¿vale? Que pueden colocarse en el eje de visión y disminuir la visión. En este caso, y solamente en este caso, estaría indicado alguna dosis de corticoides a pequeña dosis. Pero bueno, esto vamos a dejarlo realmente para el oftalmólogo. Nosotros, la conjuntivitis vírica, pues va a ser compresa fría y antibiótico tópico, pero para evitar la sobreinfección bacteriana, ¿vale? Si tenemos membranas, pues estaría indicado desprenderla mediante instilación de un anestésico tópico con unas pinzas, pero bueno, eso también es parte de que tiene que hacer el oftalmólogo. Y el seguimiento, pues tampoco hay que hacerlo muy pronto, porque realmente hay que, como hemos dicho, que puede durar hasta 4 semanas, lo suyo es que la revisión sea de 1 a 3 semanas por su oftalmólogo de zona, ¿vale? La bacteriana. Pues la bacteriana puede estar provocada por distintos, el más frecuente es Staphylococcus aureus, pero puede estar producida por todas estas bacterias. La clínica, pues vamos a encontrar lo mismo, una hiperemia de predominio periférico, y aquí lo más característico van a ser las secreciones, ¿no? Muy purulentas, que vamos a encontrar incluso con costrillas en los párpados. Aquí es menos frecuente la adenopatía y también es muy frecuente, y lo mismo, puede durar hasta 4 semanas, normalmente un poquito menos, pero puede durar hasta 4 semanas. El tratamiento, pues antibiótico tópico, cada 2 horas, se debe de administrar una gota cada 2 horas durante 10-15 días. En los niños, en principio, está más indicada la eritromicina, y en los adultos, pues estobramicina o moxifloxacino, ¿vale? Cuando haya sospecha de infección por Haemophilus influenzae, por el riesgo este que tiene de neumonía, es más frecuente en los niños, por el riesgo que hay de neumonía y de meningitis, pues aquí sí que está indicado el tratamiento por vía oral con aumentine, ¿vale? Bueno, con amoxicilina clavulánica. Conjuntivitis de inclusión de la luz del adulto realmente es menos frecuente, pero es que sepáis que existe, está producida por la clamidia, es de transmisión sexual,
¿Cuándo vamos a sospecharla? Pues cuando veamos estos folículos grandes de la conjuntiva tarsal y tengamos pacientes sensualmente activos y que hayan tenido antecedentes de vaginitis o uretritis en los días previos. Suele asociarse bastante. Los signos, pues como hemos dicho, la hiperemia conjuntival, secreciones aquí hay también, pero son más escasas que la bacteriana y son más filamentosas. Y luego los grandes folículos que hemos dicho, ¿vale? La conjuntiva tarsal. Si vemos esto, sospechar la clamidia. Hay que tratar aquí tópicamente, ¿vale? Y también sistémicamente, mediante doxiciclina. Y aquí muy importante el estudio de, como sabéis, de los contactos sexuales y el despistaje de la enfermedad de transmisión sexual, ¿vale? Conjuntivitis alérgica, bueno, pues esta es muy típica porque además la vemos siempre en la estación, ¿no? Cuando la polinización y demás. Esta es la más típica, la que solemos ver, la conjuntivitis alérgica estacional. Vamos a tener sensación de cuerpo extraño, inyección conjuntiva periférica, mucho picor y mucho lagrimeo también, muy característico. Que sepáis que también hay otras que realmente no va a dar igual porque las vamos a tratar igual, pero que existe también la queratoconjuntivitis atópica, que es frecuente en los niños con atopia, que vemos este empedrado en la conjuntiva tarsal. Y la conjuntivitis vernal también pues, podemos ver estos folículos, estas papilas en la conjuntiva tarsal. Realmente la etiología es la misma y el tratamiento va a ser el mismo. Antihistamínico, tópico en principio, si la afectación es muy grande le podemos dar también por vía oral y cuando hay mucha, mucha afectación podemos plantearnos el uso de corticoides tópicos. Pero como ya he dicho, yo le dejaré al corticoide tópico que lo ponga el oftalmólogo. En principio antihistamínico, ¿vale? Bueno, hasta ahora hemos visto el ojo rojo no doloroso. Y ahora ya, hasta ahora hemos visto que realmente no tenemos ninguna patología que sea realmente urgente. La conjuntivitis es lo que hemos visto hasta ahora, que bueno, que dentro de la urgencia que pueda tener, pero no es nada urgente. Ahora vamos a ver ya el ojo rojo doloroso, y aquí sí vamos a ver patologías ya más graves. La dacrocistitis, pues una tumefacción, una infección a nivel del saco lagrimal, vamos a ver toda la zona empastada, tumefacta, se puede diseminar hacia el borde interno de los párpados, incluso hasta la mejilla. Y cuando está en fase supurativa, incluso si presionamos aquí, podemos ver cómo refluye el material purulento, ¿vale? El tratamiento, pues aquí hay que poner antibiótico sistémico, ¿vale? Esta patología no es una urgencia por sí, pero su complicación sí que puede ser una urgencia oftalmológica. Entonces, pondremos un antibiótico sistémico, en los niños preferiblemente amoxicilina clavulánico y en adultos se prefiere clozacilina. ¿Vale? Antibiótico tópico la pondríamos si hay una conjuntivitis infecciosa asociada, ¿vale? Si vemos lo que hemos comentado antes de la conjuntivitis asociada. Antiinflamatorios tópicos para disminuir la inflamación y el dolor, que eso duele bastante. Y también podemos colocar calor seco para favorecer el drenaje, ¿vale? Si vemos que no drena con el tratamiento y está muy fluctuante, se aconseja el drenaje también por el oftalmólogo. Y eso, revisión por el oftalmólogo, aquí pues sí, en 48 horas, menos de 48 horas para ver un poquito la evolución y que se drene si es necesario. Orzuelo y chalación, pues realmente todos sabemos lo que es, una inflamación en la fase aguda, hablamos de orzuelo, cuando ya se cronifica hablamos de chalación. Un aumento, un edema en el borde libre palpebral y tenemos una zona más o menos delimitada de infección. ¿No? Puede coincidir con las glándulas de Zeys y Moll, o bien con un folículo piloso o bien con las glándulas de Meibom, que como sabéis están un poquito por dentro. El tratamiento pues va a ser calor seco local, como siempre hacemos, que esto lo sabemos todos, para favorecer el drenaje, y se debe de poner también una pomada con antibiótico y corticoide 3-4 veces al día, ¿vale? Si no mejora con esto, pues estará indicado el drenaje quirúrgico. Muchas veces cuando está asociado a un folículo piloso, al quitar la pestaña, pues favorecemos el drenaje. Y no haría falta hacer ninguna incisión, ¿vale? Celulitis. Aquí ya hablamos de otra cosa más, de cosas ya importantes, ¿vale? La preceptal. La preceptal por clínica podemos decir que es como una dacrocistitis más extendida, ¿no? Por la clínica que tiene, ¿vale? Es una infección de toda la zona preceptal, por así se llama preceptal, ¿vale? Y hay que poner antibiótico, pero tenemos que diferenciarla bien de la orbitaria. Como veis, la verdad que la diferencia en este caso es bastante evidente, pero en algunas ocasiones es un poquito más compleja, porque la celulitis orbitaria sí es una emergencia oftalmológica, ¿vale?
Bueno, como hemos dicho, es la primera emergencia oftalmológica que vamos a ver. La etiología pues, puede ser por un orzuelo complicado. Normalmente este va a dar lugar a una celulitis presectal, una sinusitis una que se complica con una celulitis orbitaria, una dacrocititis, un trauma o una cirugía ocular, ¿vale? El diagnóstico diferencial, ¿cuándo vamos a pensar en una celulitis orbitaria en lugar de una presectal? Pues cuando tengamos una disminución de la agudeza visual. Cuando vemos que el paciente empieza con diplopia, esos oftalmos, por supuesto, alteración del reflejo pupilar, alteración de la oculomotilidad. ¿Y qué manejo vamos a hacer de este paciente? Pues tenemos que sacar a este paciente analítica, más o menos hemocultivo, si hiciese falta radiografía de seno, y en la mayoría de los casos se debe hacer un TAS para ver la extensión. Y bueno, aquí siempre nos hablan de la punción lumbar porque la celulitis orbitaria, una complicación frecuente es la meningitis. Entonces, que tengamos siempre en mente los signos que el paciente empiece con signos meningios, con cefalea y demás, que tenemos ya que pensar que esté haciendo una meningitis nuestro paciente, ¿vale? El tratamiento, compresas calientes, pues le vamos a poner espumada de antibiótico 4 veces al día, si además tenemos una conjuntivitis asociada. En la presectal leve, pues podemos hacer un tratamiento domiciliario durante 10 días, ¿vale? Con una amoxicilina clavulánico. Si es alérgico a la penicilina, de segunda opción, trimetoprim supramedoxazol, y si es alérgico a los dos, pues le pondremos la eritromicina, ¿vale? Pero si tenemos una presectal moderada intensa o una celulitis orbitaria, aquí tendremos que hacer un ingreso para un tratamiento intravenoso, ¿vale? Ya pondremos ceftriaxona o cefotaxima. Cefotaxima, si además estamos sospechando ya una meningitis de lesión asociada a vancomicina. Y se tiene que mantener el tratamiento hasta que los síntomas remitan y que el paciente esté febril por lo menos 48 horas. Después habría que seguir para casa, bueno, si mandamos al paciente a casa, tendría que seguir con tratamiento domiciliario. Y si tenemos sospechas de gérmenes anaerobios, como por ejemplo una mordedura o algo, pues hay que administrar penicilina G asociada a clindamicina o metronidazol, ¿vale? Epiescleritis y escleritis, pues es una inflamación localizada en la epiescleritis y en la zona más superficial de la esclera, ¿vale? Como es típico ver estos vasos edematosos. Y la escleritis pues va a haber una afectación más importante del ojo, ¿vale? Una afectación generalizada y va a afectar al espesor de la esclera. Características de la escleritis, pues vamos a ver los vasos estos edematizados, y por el adelgazamiento que pueda tener la esclera vamos a ver también una coloración azulada, ¿vale? Esto sería una epiescleritis. ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Pues simplemente antiinflamatorios tópicos, ¿vale? Y en la escleritis, en la epiescleritis, perdón, antiinflamatorios tópicos, simplemente aquí, y valoración por oftalmólogo en 24-48 horas. Si tenemos ya una escleritis, aquí sí habría que poner unos antiinflamatorios sistémicos, corticoides también, si hay resistencia a los AINES, o bien si observamos áreas de necrosis. Y aquí habría que valorarlo el oftalmólogo en menos de 24 horas, ¿vale? La escleritis. Ojo aquí en la escleritis cuando el paciente asocia disminución de la agudeza visual, porque puede la escleritis, si está afectada a la parte posterior, puede generar un desprendimiento de retina exudativo. Entonces tenemos que tener cuidado con estos pacientes, ¿vale? Tiene que verlo el oftalmólogo en menos de 24 horas. Queratitis y úlceras corneales. Bueno, pues tenemos la queratitis ulcerativa infecciosa, ¿vale? Que es la que vamos a pararnos un poquito más, y luego la no infecciosa, que va a hablar también Alicia de ella. En la queratitis ulcerativa infecciosa podemos diferenciar tres queratitis, que son bastante características. La bacteriana tiene vamos a encontrar una úlcera disciforme con bordas irregulares y hay mucha inyección periquerática, ¿vale? Como vemos aquí. En la herpética es típico ver la úlcera dendrítica, ¿vale? De la queratitis herpética. Y en la micótica pues vamos a ver una úlcera como algodonosa, sobrelevada, algodonosa grisácea, con lesiones satélite, y puede asociar también, es frecuente que asocie hipopión, que como sabéis es infección en la cámara anterior. Aquí importante, las queratitis, contraindicado está la oclusión, solamente en la infecciosa está contraindicada a ocluir el ojo. Y muy importante, que esto no se nos puede olvidar, los anestésicos tópicos y los corticoides tópicos están contraindicados, ¿vale? Porque retrasan la curación de la úlcera y además empeoran la infección. Así que esto nunca. Y tiene que ver el oftalmólogo en menos de 24 horas. El tratamiento de la queratitis ulcerativa infecciosa, pues hay que poner siempre un midriático, un ciclopéxico, como por ejemplo la atropina al 1%, para evitar la reacción V a la anterior,
Tenemos que eliminar, por supuesto, el reservorio, si es por lentes de contacto, si es por cuerpo extraño, ¿vale? Y en la bacteriana ponemos antibiótico, en gotas por la noche una pomada, y en la herpética pues hay que poner pomada de ganciclovir o daciclovir, y tratamos la infección sistémica si hay otros síntomas asociados. Y en la micótica pues vamos a poner el voriconazol o la anfotericina o la natamicina cada hora, y la asociamos voriconazol vía oral si no mejoría, ¿vale? Se debe mantener el tratamiento hasta 3 semanas, ¿vale? Hasta que desaparezca el infiltrado. Y la no infecciosa, bueno, pues podemos verla por exposición a radiación ultravioleta o a soldadura, muy típica, las traumáticas, la de las lentes de contacto, la autoinmune, y también por exposición, cuando se queda el ojo abierto, ¿no?, en la agostalmo, pues también que se podemos observar queratitis. Aquí volvemos a poner el ciclopégico, ¿vale?, por lo que hemos dicho, de evitar la reacción UV al anterior, y también tendremos que poner pomada antibiótica, ¿vale?, porque mejora la epitelización. Y aquí sí, en las no infecciosas sí que estaría aconsejado poner un patch semicompresivo 24 horas para favorecer la epitelización de la úlcera, ¿vale? Y la uveítis, pues la uveítis, ¿qué es la uvea? La uvea es el iris, está formado por el iris, el cuerpo ciliar y la coroide. Podemos encontrar, por lo tanto, una uveítis anterior, que es la que nos va a dar lugar al ojo rojo, una intermedia o una posterior, o bien una panuveitis o difusa, que afectaría a todo, y es la típica que podemos encontrar en la enfermedad de Behçet, enfermedades sistémicas, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en la uveitis anterior, que es la que nos va a dar un ojo rojo. Vamos a ver una miosis, una discoria, o sea, una deformidad pupilar, que se va a hacer más evidente además cuando dilatamos la pupila. O sea, esto se produce porque el cristalino se pega al iris, ¿vale? Por eso se ve la pupila así. Vamos a ver un edema corneal también, una hiperemia en la conjuntiva que puede ser periquerática, pero también va a ser muy generalizada. Podemos observar el fenómeno de Tyndall, acordados que eran las células en la cámara anterior, ¿vale?, moviéndose, y podemos ver también precipitados queráticos endoteliales, que se llaman en grasa de carnero y que van a dificultar, por supuesto, la visión. El tratamiento, vamos a poner también un cicloplégico cada 8 horas, y desametasona en colirio cada 6 horas, ¿vale? Aquí sí que estaría indicado el corticoide para disminuir, para mejorar ese edema corneal que hay tan importante. Y todas precisan valoración por el oftalmólogo en menos de 24 horas, todas las queratitis. Endoftalmitis, pues esta sí que es una urgencia, es otra urgencia, por supuesto, una emergencia oftalmológica. Lo que pasa es que es bastante poco frecuente, normalmente por complicación de alguna infección. Normalmente se suelen deber suelen ser secundarias a intervenciones quirúrgicas, a traumatismos importantes, ¿vale? Pero siempre hay que tenerla presente, porque es una emergencia oftalmológica. Vamos a ver un ojo rojo, pues, que tiene todos los síntomas que hemos dicho antes: pérdida de visión, secreción, el Tyndall, el hipopión, edema corneal, lo va a tener todo, ¿vale? Y es una emergencia que habíamos dicho porque hay que poner un tratamiento lo antes posible. Se aconseja siempre recoger muestra del humor acuoso del humor vítreo, eso sí, antes de iniciar el antibiótico. Hay que poner antibiótico intravítreo, tópico y midriático, corticoides tópicos, y además hay que ponerle también antibiótico corticoides sistémicos, ¿vale? Hay que ponérselo el antibiótico por tópico, oral y intravítreo, por todos lados, porque podemos perder el ojo, podemos generar una tisis pulvi, ¿vale? Y hay que hacerle, por supuesto, una vitrectomía precoz al paciente. Y el glaucoma de ángulo agudo, como sabéis, también tenemos el glaucoma de ángulo abierto, pero este es un glaucoma que suele ser crónico, que no nos va a dar lugar al ojo rojo agudo que vamos a ver nosotros en urgencia. Es un dolor lacerante, como sabéis, que le dicen el dolor del clavo, ¿no? Un dolor lacerante que puede afectar a toda la hemicara. Vamos a ver una midriasis reactiva, un edema corneal, una inyección conjuntival, normalmente periquerática, pero algunas veces puede no estar acompañado de un ojo rojo muy intenso. Pero, por supuesto, va a haber disminución de la agudeza visual y tenemos siempre que sospechar a este paciente. Y, por supuesto, un aumento de la presión intraocular, ¿vale? Por encima de 30 estamos hablando ya de una emergencia oftalmológica. Si además hacemos un fondo de ojo, vamos a ver el nervio óptico que está sufriendo, que podemos perder el nervio óptico. Por eso hay que iniciar un tratamiento lo antes posible, ¿vale? Y aquí sí es verdad que no necesitamos al oftalmólogo para iniciar el tratamiento. Aquí lo podemos iniciar nosotros. Manitol al 20% intravenoso, hay que bajar la presión como sea, pilocarpina tópica, beta bloqueante tópico y corticoides tópicos, ¿vale? Si la presión intraocular baja ya por debajo de 30, se podría hacer un tratamiento ambulatorio con acetazolamida, asociado siempre a suplementos de potasio, por aquello de que no baja el potasio,
Y además vamos a administrar tratamiento tópico, pues lo mismo, con pilocarpina, beta bloqueante y corticoide. Y por supuesto, el tratamiento definitivo se debe hacer en menos de 24 horas, que va a ser la iridotomía láser, ¿vale? Esto es el diagnóstico diferencial de todo lo que hemos estado diciendo, que no lo vamos a repetir. Deciros que está, vamos, esta no la he hecho yo, está sacada del tratado de medicina de urgencia y lo podéis encontrar tanto el diagnóstico este diferencial, está tanto como todo lo que he ido diciendo poquito a poco, ¿vale? Y visión doble, vamos a, muy brevemente, porque ya vamos pasado de tiempo. La visión doble, que es lo primero que tenemos que hacer, un coverte, vamos, o sea, tapar el ojo. Que el paciente ve bien cuando tapamos el ojo, solamente ve doble cuando ve con los dos ojos. Estamos hablando de una visión doble binocular. Y si el paciente sigue viendo doble cuando tapamos el ojo, es una visión doble monocular. Causa, lo más frecuente de la binocular, parálisis de los oculomotores, ¿vale? Ya sea del nervio o del músculo. La anestesia perivulvar es una causa frecuente. La cirugía, posterior a la cirugía de pterygium, de estrabismo, desprendimientos de retina, los accidentes cerebrovasculares hay que descartarlos. La miastenia gravis también es otra causa y la esclerosis múltiple, ¿vale? O sea, causas neurológicas. Y la monocular, la causa más frecuente es la luxación o subluxación de la lente intraocular, es lo más frecuente, ya sea, sobre todo si además ha tenido un antecedente traumático, ¿vale? También puede ser podemos tener una diplopia monocular por defectos refractivos, por el pterygium que hemos dicho antes, por un queratocono o por una catarata, ¿vale? A todos los pacientes, tanto sea binocular como monocular la diplopia, tenemos que medir la agudeza visual, hacer una exploración de la motilidad ocular, ver cómo está la reacción pupilar y tenemos que ver bien el ojo con la lámpara de hendidura y un oftalmoscopio. Y si tenemos una diplopia binocular, es muy importante esto, siempre tenemos que hacerlo, ¿vale? Una exploración neurológica completa y exhaustiva, una analítica, el electro y el TAS craneal urgente. Hay que hacerlo siempre ante una diplopia binocular, ¿vale? Estos son algunos ejemplos, ¿vale? Aquí tenemos el ojo derecho que tiene una midriasis, tiene una ptosis palpebral y tiene el ojo desviado hacia hacia la zona externa, ¿no? Que es el único músculo sano que le queda, el externo, porque esto es una parálisis del tercer par, ¿vale? Lo vamos a encontrar típico. Este paciente va a tener una visión doble binocular. Este otro paciente, pues aquí un poquito más complejo a veces de diagnosticar, pero siempre nos va a decir el paciente que cuando mira para abajo ve doble, ¿no? Pues vemos cómo este paciente tiene el ojo hacia abajo y hacia afuera, porque tiene paralizado el nervio troclear o patético, ¿vale? Y luego el más frecuente, que es el que solemos ver en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, es el sexto par, es el más frecuente. O el abducens, que es el que inerva al recto externo. Este paciente está intentando mirar hacia la izquierda, pero el ojo izquierdo tiene una parálisis del recto externo y entonces cuando mira hacia la izquierda, pues ve doble, ¿vale? Aquí sería lo mismo. El paciente cuando mira hacia la derecha mira bien, en visión normal de frente no, prácticamente puede no notársele nada y cuando el paciente quiere mirar a la izquierda, pues vemos como el ojo izquierdo no consigue llevarlo hacia la izquierda y es cuando va a haber doble, ¿vale? Y el tratamiento, pues simplemente tranquilizar al paciente una vez que hemos descartado todas las causas neurológicas, sobre todo que hemos dicho, tranquilizar al paciente, tapar el ojo malo, pero simplemente porque no por lo incómodo de ver doble y derivarlo al oftalmólogo, ¿vale? Y la sequedad ocular, nada. Simplemente deciros que no, muchas veces va a venir con una sensación de cuerpo extraño y entonces es muy importante que hagamos un buen examen ocular a este paciente porque muchas veces no sabemos si la sensación de cuerpo extraño es porque realmente tiene un cuerpo extraño o es por la sequedad. Entonces, que exploremos siempre bien el ojo en busca de cuerpos extraños y de úlcera. Tratamiento lágrimas artificiales, preferiblemente con ácido hialurónico. Y luego, en pacientes que vienen frecuentemente con un ojo seco, pues es importante acordaros de las enfermedades sistémicas asociadas, que no, bueno, nosotros no lo vamos a diagnosticar, pero bueno, que sepamos detectar a esos pacientes, la artritis reumatoide, la enfermedad de veces, toda esa patología sistémica, las causas hormonales, que sepamos que la menopausia puede haber sequedad ocular, y los fármacos, los antihistamínicos, algunos antidepresivos también son causas de sequedad ocular, ¿vale? Conclusiones, realmente me voy a quedar con los criterios de derivación de ojo rojo, un paciente con ojo rojo, según los síntomas y los signos. Si tenemos disminución de la agudeza visual, si tenemos una visión iridiscente, ¿esto qué es? Esto es que ve como halos de colores alrededor de una fuente luminosa. Esto es típico del edema corneal. Entonces, todos estos pacientes hay que mandarlos al oftalmólogo.
dolor al movimiento ocular, ¿vale? Clínica sistémica asociada como cefalea, fiebre, vómito. Y como signos, pues limitación a la motilidad ocular extrínseca, alteración del reflejo pupilar, hiperemia ciliar o mixta y alteración en la transparencia, ¿vale? Que haya sudados, que haya hipopio. Alteraciones de la profundidad de la cámara anterior también. Y, por supuesto, todo paciente que no mejora en 48 horas con tratamiento, pues también debería de ser visto por un oftalmólogo. Y ya está, muchas gracias. Eso es todo. Pues nada, agradecer a Rocío la magnífica explicación. Y a raíz de la charla de la tan interesante de Rocío, nos ha comentar una cosa. Todo esto está siendo grabado y estará en el canal de YouTube a disposición de todos los socios de SEMES que así lo requieran. O sea, no es una cosa que vaya a quedar aquí, sino que la idea es difundirla y que quede para difundirse en un futuro y que se pueda consultar cuando sea preciso. Es por una pregunta que me ha hecho un compañero, que si había posibilidad de las charlas y demás, concretamente Pere López Sánchez, pues nada, comentarme, va a estar en el canal de YouTube y nada. Isaías Enrique también nos dice que me ha traído ese tema y conferencias. Y bueno, muchas gracias a todos, muy, muy agradables y muy amables por esto, realmente ha sido interesante la charla. Bueno, a continuación de nuevo el doctor Santiago Bengochea nos va a hablar de la retinopatía diabética, el diagnóstico, la importancia que tiene la urgencia y los tratamientos iniciales y cómo podemos colaborar nosotros desde la urgencia pues a mejorar esta patología de alguna manera. Adelante, Santiago, cuando quieras. Muchas gracias, Pascual. Sí, desde luego la retinopatía diabética, yo creo que es una entidad que todos debemos conocer. Yo creo que ya todos conocéis lo que es la retinopatía diabética y sobre todo la gravedad que implica, ¿no?, para los pacientes diabéticos, mal controlados, lógicamente. Y yo creo que los médicos tenemos un papel fundamental de cara no solo a nosotros saber la importancia de la retinopatía diabética y lo que puede implicar, sino de cara a transmitir al paciente las consecuencias tan funestas que puede ser para él el no controlarse correctamente el azúcar, ¿no? Vamos a ver, voy a pasar la primera. En cuanto a la epidemiología de la retinopatía diabética, yo creo que como la degeneración macular puede llegar a ser una lacra, ¿no? En España está previsto que en 2030 casi 4 millones de personas sean diabéticos, ¿no? Por problemas de alimentación, por hábitos sedentarios, etcétera, ¿no? Yo creo que esto lo sabéis todos mucho mejor que yo. La prevalencia de retinopatía diabética, según diferentes series también, esto cambia, por supuesto, en los países, puede llegar hasta el 34%. No existen diferencias entre los diferentes géneros y, desde luego, es muchísimo más prevalente en pacientes cuanto más tiempo de evolución tienen y, fundamentalmente, en pacientes insulinodependientes, tipo 1. Bueno, no os voy a dar muchos detalles respecto a la clasificación clínica, porque es un tema bastante más académico, simplemente hay que saber que en función de los signos clínicos que presente el paciente en su retina, pues puede ser leve, moderada, severa, muy severa. Este término muy severa lo estamos eliminando ya de nuestro lenguaje. Y luego proliferativa. Yo creo que tenemos que saber básicamente dos temas, ¿no? Que sea retinopatía diabética no proliferativa, es decir, que no tenga neovasos, o que tenga edema en la mácula o no tenga. Síntomas. Esto yo creo que también es fundamental. Mirad, los síntomas más frecuentes, la causa más frecuente de disminución de la agudeza visual en un paciente diabético es el edema macular diabético. Ahora lo veremos tranquilamente. Pero, ¿qué es lo que ve un paciente con edema macular diabético? Ve dos cosas. Ve turbio, ve borroso, no ve el detalle, ¿no? Fundamentalmente visión macular. Acordaros que estoy insistiendo mucho en toda esta sesión en lo importante que es la mácula. Ve turbio, ve borroso y además ve ondulado. Otra vez vuelve a salir la famosa metamorfopsia, la ondulación de las líneas, ¿no? Yo creo que es un tema importante que cuando veáis un paciente que refiere a disminución de agudeza visual, que nos detengamos un poco en, ¿pero qué quiere decir usted con disminución de agudeza visual? ¿Usted que ve turbio, ve borroso, ve cosas que se mueven o ve ondulaciones en las líneas, ¿no? Lo que nos tiene que llamar la atención y decir, uy, esto desde luego derivemos cuanto antes al oftalmólogo, es la ondulación de las líneas o la visión de una mancha central, ¿no? En el contexto también que antes comentábamos de la degeneración macular asociada a la edad. Claro, en función del grado de retinopatía diabética, este paciente podrá tener, pues lo que comentamos, visión borrosa, ondulación de las líneas
O, por ejemplo, si este paciente tiene una hemorragia macular, como podéis ver en esta imagen de vuestra izquierda, pues el paciente tiene una mancha que no podrá ver, en este caso, pues la cara del niño, ¿no? En el caso de un hemovítreo, que ya sea una retinopatía proliferativa, como también es la hemorragia de esta izquierda, que también es proliferativa, es decir, la formación de neovasos en la retina, sangrará, toda esta sangre implicará pues turbidez. Ve la imagen, pero la ve con dificultad porque la sangre se está mezclando en su visión. Los signos clínicos característicos, acordaros que cada vez más veréis retinografías, seguro, porque los pacientes lo van trayendo no solo en nuestras consultas, sino en consultas de todo el mundo, ¿no? Estas imágenes están sacadas de un artículo que yo hice, no las he robado a nadie. Mira, fijaros, en la figura 1 son microaneurismas muy característicos de la retinopatía diabética, hemorragias intrarretinianas, como podemos ver, pueden ser más o menos grandes, más o menos profundas, el arrosariamiento venoso. Acordaros que la retina es muy importante porque es la única parte de nuestro cuerpo donde podemos ver directamente la vascularización personal nuestra. En esta imagen de aquí veréis una cosa que es muy poco frecuente, que se llaman los AMIR, ¿no? Que son anomalías microvasculares intrarretinianas, que son una dilatación capilar, donde los capilares normalmente no se pueden ver, pero en este caso, pues claramente sí que se pueden ver, ¿no? Y de hecho, en este paciente también tiene este arrosariamiento, y se forman como alteraciones en el calibre vascular venoso. También podemos ver los neovasos, la formación de neovasos en la papila, muy característico también de la retinopatía diabética proliferativa, y luego cuando existe una hemorragia, ya sea vítrea o preretiniana, lógicamente es de la retinopatía diabética proliferativa. Este es un fondo de ojo muy típico de un paciente con retinopatía diabética. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Lo que nos vamos a encontrar es una exudación lipídica más o menos abundante. Veremos estas hemorragias, que pueden ser más o menos grandes en función del paciente, los exudados, y si nos fijamos con mucho más detalle, podremos ver también los microaneurismas. En algunos casos, que sean más, en fin, más llamativos, podremos ver los neovasos, pero no es tan sencillo ver los neovasos en la exploración del fondo del ojo. Estos pacientes sí, estos pacientes tenían una retinopatía diabética proliferativa, pues lógicamente muy severa. Todo esto de aquí son neovasos y tejido fibrovascular que ha crecido por encima de la retina. Esta es la papila, esta es la mácula y en toda esta zona de aquí existirá un edema macular traccional, que ahora os lo voy a comentar. De nuevo el OCT, la tomografía de coherencia óptica. Muy sencilla de interpretar, muy sensible. Da datos cualitativos, datos cuantitativos, las imágenes hiporreflectivas, ¿no? Todos estos espacios aquí son espacios de líquido, una mácula no tiene que tener estas imágenes redondeadas, estas imágenes negras hiporreflectivas, esto es un edema macular, uy, esto es fluido por debajo de la mácula, ¿no? También un desprendimiento de retina exudativo. La OCT es útil para el diagnóstico, para el seguimiento y para diferenciar en diferentes tipos de edema que hay, que es el edema macular no traccional, es decir, el edema secundario a la fuga, a la hiperpermeabilidad vascular secundaria a los microaneurismas o a la red capilar macular, o secundario, o si existe un edema macular traccional, existe, como dice el propio nombre, una tracción, ¿no?, mecánica que se provoca sobre la propia mácula. Estas son imágenes de edema macular no traccional. La mácula, acordaros que antes he puesto una imagen de tomografía de coherencia óptica de OCT, hacía así, bajaba y tenía la depresión foveal típico de la mácula y volvía a subir. En este caso, ¿qué vemos? Que existe una inflamación de la mácula, pero no vemos espacios quísticos. Esto es un edema macular diabético difuso. No hay espacios quísticos dentro de la propia retina. Esto sí, es un edema macular quístico, ¿no?, en el contexto de retinopatía diabética, que es lo que estamos hablando ahora. Y en el otro caso se llama mixto, porque hay un edema macular quístico, diabético, pero también existe fluido subfoveal. Es mucho más severo y el pronóstico también es mucho peor cuando existe un edema macular asociado a un desprendimiento de retina seroso. El edema macular diabético traccional es muy importante diferenciarlo y diagnosticarlo porque su tratamiento será quirúrgico. No tendrá ningún sentido hacer inyecciones dentro del ojo, ni láser, ni nada, porque es un proceso mecánico. La hialoides posterior o las membranas, que ahora os comentaré, tracciona de la mácula y eso o lo liberamos quirúrgicamente o este edema se va a perpetuar en el tiempo. Esto es lo que os comentaba. Estas son las estructuras responsables del edema macular diabético, que acordaros que es la causa más frecuente de disminución de visión en el paciente diabético,
y en este caso de tipo traccional. La hialoides posterior. ¿La hialoides posterior qué es? Es la membrana posterior del gel vítreo, ¿no? Normalmente está pegado a la retina y con el tiempo pues, se separa de la retina, provocando un desprendimiento de vítreo que nos va a pasar a todos. En los pacientes diabéticos, la hialoides posterior está muy adherida y está muy engrosada, con lo cual tracciona la mácula. La membrana epirretiniana es un tejido nuevo de formación, un tejido de nueva formación, fibroso, que crece por encima de la mácula y que también la tracciona. O un engrosamiento de la membrana limitante interna, que es una capa normal de nuestra retina, pero en el paciente diabético está engrosada y también tracciona. O la proliferación fibrovascular, que es un tejido de neovascularización con fibrosis que también tracciona. Acordaros de lo que era una mácula normal con la depresión foveal y fijaros este caso. Todo esto es una tracción tremenda que provoca sobre la mácula y esto lógicamente se tiene que operar, ¿no? Otra prueba muy útil es la angiografía fluorescénica. Es muy útil en la retinopatía diabética, no era tanto, acordaros, en la degeneración macular. Yo soy un gran defensor de la angiografía fluorescénica porque nos da muchos datos que otras pruebas no nos dan. Este paciente, pues hombre, para diagnosticar, para diferenciar lo que son las hemorragias intrarretinianas de los microneurismas, desde luego la única manera que tenemos es haciendo una angiografía fluorescénica, ¿no? Poniendo contraste endovenoso y hacer fotografías del fondo del ojo. Fijaros, todos estos puntitos hiperfluorescentes, estos puntitos hiperfluorescentes son microaneurismas. No todos los microaneurismas tienen el mismo grado de hiperpermeabilidad. Algunos sí que son muy permeables y otros no son tanto. Esta es una imagen de un edema macular diabético, no proliferativo, no es una retinopatía diabética proliferativa, a diferencia de este caso. Fijaros que están los microaneurismas, las hemorragias, etcétera, pero fijaros que está este componente de aquí, que estos son unos neovasos que se han generado en la arcada vascular, pues en este caso temporal inferior. Si no hacemos una angiografía fluorescénica, todavía nos costará mucho ver si es una retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa. Esta es una imagen de una angiografía fluorescénica muy útil para ver la formación de estos neovasos, que como os he enseñado antes, son estas imágenes hiperfluorescentes, porque el contraste se extravasa, sale fuera, y también es muy útil para ver estas áreas de isquemia. Es decir, no existe una vascularización de este tejido retiniano. Si hay isquemia retiniana, es el origen de la neovascularización, ¿no? Hoy en día tenemos ya angiografías de campo amplio. Si os fijáis bien, esta angiografía ocupa prácticamente la retina de lado a lado. Son 200 grados. Bueno, estas son las pestañas del paciente. Pero si os fijáis bien, toda esta zona de aquí que estoy señalando y todo esto de aquí es de isquemia. No hay contraste, ¿no? Es oscuro, es hipofluorescente. Si no llega el contraste, quiere decir que no hay vascularización dentro de este tejido y genera una isquemia. Y si os fijáis, que antes os lo he enseñado, estos son los neovasos que se han formado secundarios a la isquemia. Es una retinopatía diabética proliferativa. La angio-CT, antes lo comentábamos, es esta prueba donde da unas imágenes muy similares a lo que es una angiografía fluorescénica, pero sin utilizar contraste, por lo que os comentaba de las imágenes de hiperreflectividad por el movimiento de los hematíes. Toda la zona donde haya movimiento del tipo que sea, fundamentalmente, lógicamente, de la circulación vascular sanguínea, pues da imágenes hiperfluorescentes y da esta imagen pues, de la vasculatura normal de la mácula. No voy a entrar en muchos detalles, pero vamos, tenemos tres plexos, ¿no? Un plexo vascular superficial, que es este de aquí, el plexo vascular profundo y el plexo coroideo. ¿Para qué nos sirve el angio-CT? Pues nos sirve para ver la isquemia, ¿no? Es decir, la zona central de la mácula es la zona que se llama zona avascular foveal. Aquí no llega sangre retiniana, solo llega sangre coroidea. Con lo cual, si esta zona está aumentada, el paciente tendrá una isquemia macular, implicará una bajada de visión. Que esto está justificado, pues en muchos casos no entiendes por qué. Este paciente tiene muy poquito inflamación, muy poquito edema macular y ve muy poco. Si haces una angiografía OCT, te darás cuenta que toda esta malla vascular pues, tiene una isquemia y eso es lo que justifica la baja de visión del paciente. O la presencia de estos neovasos, que ya lo sospechas visualmente porque tiene una fibrosis por aquí, etcétera, pero haciendo un angio-CT te das cuenta que existen aquí unos vasos sanguíneos que no tienen que existir. Y en este paciente también se ven muy claramente los aneurismas, etcétera. La parte muy buena de esta prueba, pues lógicamente que no requiere contraste, no es una prueba invasiva. La parte mala, que no podemos ver la periferia. No es un sistema que todavía no nos permite ver la periferia, con lo cual si existe una isquemia periférica, nosotros con esta prueba no lo podemos ver. Solo podemos ver con la angiografía fluorescénica que os comentaba.
Entrando en tratamiento, yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener bien claras. Si este paciente presenta edema macular o si no presenta edema macular. Y si este paciente presenta neovascularización o no lo tiene. Si tiene edema macular, tenemos que definir si es un edema macular no traccional, es decir, es un edema macular secundario a la hiperpermeabilidad vascular, pues eso, de los microaneurismas o la hiperpermeabilidad difusa de toda la red capilar típico de la retinopatía diabética, como es esta OCT que antes os he presentado, estos pacientes se benefician enormemente de las inyecciones también de anti-VEGF, que antes os comentaba. Estas inyecciones que también son muy útiles para la degeneración macular asociada a la edad húmeda o neovascular, desde luego también nos sirve para el edema macular diabético. Son múltiples inyecciones las que requieren, pero es un tratamiento que se tiene que hacer. Y en este caso, pues EYLEA es el fármaco que más utilizamos, un fármaco que funciona francamente bien. También tenemos inyecciones de implante de dexametasona, duran más, es verdad, duran 3-4 meses, controlan bien el edema macular, tienen los efectos secundarios del aumento de la presión intraocular y luego también que no mejora tanto la agudeza visual como lo provocan los fármacos anti-VEGF. Desde luego, si el paciente presenta un edema macular traccional, antes lo he comentado, tenemos que hacer una cirugía vitreoretiniana, tenemos que hacer una vitrectomía y eliminar por completo todas estas tracciones. Y si el paciente presenta neovascularización, ¿qué tenemos que hacer? Si los medios están claros, tenemos que hacer una panfotocoagulación. ¿Qué mejor que ilustrarlo eso con casos clínicos, que quizás es lo más interesante? Yo creo que ya sabemos todos la exudación lipídica típica de la retinopatía diabética, las hemorragias intrarretinianas. Aquí, mientras no se muestre lo contrario, tiene que haber un edema macular. Este paciente además tenía una cicatriz antigua del ojo izquierdo. Pero bueno, este paciente le hacemos una angiografía, no vemos que existan estos neovasos que antes os comentaba. Y hacemos un tratamiento. Podemos con la OCT también ver dónde está localizado el edema macular. Claramente está por la zona más superior de la mácula. Podemos cuantificarlo y empezar el tratamiento. Es un edema macular quístico, como antes os he comentado. Empezamos el tratamiento, la visión de 0,5, una inyección de aflibercept, lo controlamos al mes. El paciente ya mejora la agudeza visual. Volvemos a hacer otra inyección de EYLEA en este caso. Seguimos inyectando, persiste edema macular. No tenemos que bajar la guardia, porque si cedemos el tratamiento, no continuamos con el tratamiento, el edema volverá a aparecer. Seguimos con el tratamiento, mejora visión, pasaba de 0,5 a 0,75 y seguimos nuestro tratamiento con aflibercept. A este paciente de julio lo controlamos, que es lo que ocurre en muchísimos pacientes con edema macular diabético. Se relajan, se controlan los 3 meses en vez del mes que tenía que haber venido, vuelve a aparecer otra vez el edema macular, baja otra vez la agudeza visual y continuamos nuestro tratamiento hasta que el edema vaya resolviéndose por completo. Son pacientes que los tenemos en nuestra consulta durante muchos años, requieren muchas inyecciones, pero el pronóstico visual con este tratamiento es bueno y desde luego comparado con la historia natural es muy, muy bueno. Lo que os comentaba, ¿qué es lo que hacemos con pacientes que tenemos neovascularización, retinopatía diabética proliferativa? Aparte de, por supuesto, controlar el edema macular, que estos son con las inyecciones intravítreas, no será suficiente y tenemos que hacer una panfotocoagulación. ¿Para qué? Para eliminar el epitelio pigmentado, atrofiarlo por completo y el VEGF, el factor de crecimiento que antes os comentaba, así disminuir su secreción. Volviendo otra vez al edema macular diabético traccional, ¿qué es lo que hacemos con todas estas estructuras que antes os comentaba? La única alternativa que tenemos es operarlas. La vitrectomía lo hacemos básicamente por dos motivos. Uno, pacientes que tienen hemorragia vítrea, tienen neovasos y tenemos que limpiar toda la sangre de la cavidad vítrea para poder hacer una panfotocoagulación. Ese es el objetivo de la vitrectomía en el caso que exista hemovítreos. Pero en muchos otros casos no hay hemovítreo. Lo que te encuentras es que la mácula está traccionada, como antes os estaba comentando. Tenemos que hacer maniobras que se llaman de disección y de segmentación. Os voy a poner algunos vídeos de cirugía, son vídeos muy rápidos, de maniobras quirúrgicas. Esto es un paciente que tuvo un hemovítreo hacía tiempo, por eso no tiene esta imagen tan roja característica de la sangre. Es una sangre ya parcialmente metabolizada, por aquí sí que tenemos sangre pues, más actual, ¿no? Y pues bueno, con el vitrectomo únicamente vamos eliminando todos estos procesos hemáticos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin real, que es poder hacer una panfotocoagulación de todo este tejido y que los neovasos poco a poco vayan regresando. Claro, hay casos que son bastante más complicados, como puede ser este, que ya no hay hemovítreo, no hay hemorragia dentro del ojo, y lo que nos encontramos es que existe una proliferación que te tapa por completo gran parte de la retina, o prácticamente toda la retina,
En la retina no se ve o se intuye. Y lo que tenemos que hacer es una pequeña disección, un pequeño agujerito, para con el vitrectomo entrar debajo de todo este tejido de proliferación y eliminar todas estas fracciones. Ya digo, esto, por mucho láser que hagas, por muchas inyecciones que hagas, este tejido ya está formado. Y si está formado este tejido, tenemos que irlo eliminando. Fijaros que cuesta mucho, porque es un tejido muy denso. El riesgo que tienes con estas maniobras fundamentalmente es de tocar la retina, ¿no? De dañar la retina, porque en muchos casos está íntimamente pegado. Como el caso que os voy a explicar ahora, que os voy a enseñar ahora, es el caso de un paciente que tenía también una retinopatía diabética proliferativa muy severa. Ahora estamos eliminando restos del gel vítreo. Fijaros que coloco una luz accesoria aquí. Tengo en mano izquierda una luz, en la derecha el vitrectomo y aquí pongo una tercera luz. ¿Para qué? Para poder trabajar con dos manos. Con la mano izquierda tengo una pinza que voy traccionando de todas estas membranas tan densas y con la derecha tengo una tijera con la que voy abriendo espacio para poder disecar este tejido. ¿El fin máximo cuál es? Nuestro objetivo es liberar la mácula. Cuanto antes liberemos la mácula de tracciones, ya sean tracciones anteroposteriores o tracciones tangenciales, pues lógicamente mucho mejor, ¿no? Con las pinzas vamos abriendo campo y con el vitrectomo vamos eliminando toda esta tracción. Si solo utilizas el vitrectomo, pues con toda seguridad romperás la retina. Y romper la retina en una zona como la mácula, pues bueno, tendrás... Aparte que si os fijáis en toda esta zona de aquí, todo es desprendimiento de retina traccional difuso, ¿eh? Todo. Entonces poco a poco pues vas disecando, vas liberando la mácula. Si os fijáis, el nervio óptico está aquí, la papila está aquí, la mácula está en toda esta zona de aquí. Y lo que hacemos es maniobras de disección, vas disecando todo este tejido y luego haremos maniobras de segmentación. Claro, durante la cirugía, pues lógicamente tienes hemorragias, tienes que subir la presión de dentro del ojo, disminuir la presión arterial. Y poco a poco, pues bueno, con paciencia, estas son cirugías que duran tiempo, ¿eh? 2 horas o 3 seguro. Y poco a poco pues vas disecando este tejido y vas ahora haciendo maniobras que se llaman de segmentación. Todos estos neovasos tan firmemente formados, que están adheridos, los tienes que ir separando para que así la tracción sea la mínima posible. Si os fijáis, tenemos este penacho vascular aquí superior, vascular, fibrovascular, porque la fibra es tremenda. Lo separamos de este, la mácula ya está por completo liberada y afeitamos todo lo que podamos estos penachos neovasculares y al final acabamos haciendo lo que interesa también, que es la panfotocoagulación de toda la retina y hacemos intercambio con aceite de silicona para disminuir que sangre. Ahora que sabemos tanto de retinopatía diabética, os voy a poner este caso porque es un caso que verdaderamente me llamó mucho la atención, de un paciente que tenía este cuadro, ¿no? de mamacular diabético. Bueno, usted es diabético, ¿no? Sí, ¿cuánto le llaman? 20 años de diabetes, vale, perfecto. Pues mira, usted tiene un edema macular diabético. Se nos ocurrió hacer una angio-CT, esta es una OCT normal, pues la característica típica de un edema macular diabético. Sin embargo, en la angio-CT nos salió lo que se explicó en la primera charla, que es una membrana neovascular por debajo de la mácula. Es decir, este señor tenía, por un lado, edema macular diabético y, por otro lado, una degeneración macular asociada a la edad, que es lo que os he comentado en la primera charla, algo extremadamente poco frecuente. Y ya acabo con este caso, es un caso muy anecdótico, de un paciente, tenía 45 años de edad cuando lo vi, paciente diabético tipo 1, que había tenido un traumatismo, si os fijáis aquí estaba suturado, pero hacía ya tiempo, hacía entre 6, 8 meses, que había sido un traumatismo perforante. Él me contó que estaba jugando a fútbol y se dio con una valla y no sabe bien qué le entró en el ojo, pero bueno, fue a un hospital, se lo suturaron pues perfectamente bien y nada más. Entonces el paciente decía que veía turbio, ¿no? El paciente diabético, que veía turbio, tenía un poco de catarata también, y bueno, pues quería valoración porque no acababa de ver bien y no sabía qué le pasaba, que creía pues que era la retinopatía diabética, que había sangrado. Total, que estas son las imágenes pues con más detalle de la incisión córneoescleral, del traumatismo, y al fondo de todo, aquí no se ve muy bien, pero aquí había una cara, en esta zona de aquí, la parte más posterior del cristalino. Esta es la imagen de fondo de ojo, compatible pues con una hemorragia vítrea y también con la catarata. Pero haciendo fondo de ojo vemos una hemorragia vítrea, como podéis ver, en esta parte de aquí, pero ya nos damos cuenta que hay algo que no cuadra mucho, que es una especie de tira, de hilo, de algo poco peculiar, que no se encuentra, lógicamente, en una retinopatía diabética proliferativa como pensamos que tiene este paciente. Este paciente le tenemos que hacer una vitrectomía y se tiene que operar de cataratas, así que allá vamos y vamos a la vitrectomía. Cuando estoy haciendo la vitrectomía, elimino todo el gel vítreo, eliminamos
levovitrio, pues característico de estos pacientes diabéticos. Y entonces lo que queremos ver es qué es este hilo, ¿no? ¿Qué es exactamente este material que tiene dentro del ojo que normalmente, pues lógicamente, no tenemos que tener, ¿no? Hacemos la vitrectomía y fijaros en este sector de aquí, que estoy ya moviendo este hilo, o bueno, esto lo que sea, que ahora veréis lo que es. Quitamos toda la tracción, porque lo que es importante es no manipular. Esta es la lente intraocular que hemos puesto en la cirugía de la catarata. Y pues bueno, voy eliminando toda tracción sobre esta estructura, y esta estructura en un momento dado pues cae a la retina para que luego ya la pueda coger. Ahora se verá cómo cae. Se ve un poco irregular, ahí pum, y cae al fondo del ojo. Y si os fijáis, lo que tenía este chico, bueno, este chico ya 45 años, pero bueno, chico, era una pestaña. Era una pestaña intraocular, algo extremadamente poco frecuente encontrar, ¿no? Este paciente, y ahora lo enseño pues aquí, este paciente, cuando tuvo este traumatismo, con toda seguridad, se dio a frotar el ojo, entró dentro del ojo, esta pestaña intraocular, y ahí se quedó alojado, ¿no? Y bueno, de forma anecdótica, este paciente tenía un hemovitrio que teníamos que diferenciar, si era secundario a retinopatía diabética, porque también la tenía, o secundario al tener esta pestaña intraocular que este paciente ya no tiene. Pues nada, la retinopatía diabética sabemos que es una complicación muy importante de la diabetes en pacientes mal controlados. Yo creo que hoy en día la exploración multimodal, o sea, no nos quedemos con una sola de las pruebas que he enseñado, yo creo que tenemos que hacer un conglomerado de todas estas pruebas para diagnosticar correctamente y tratar sobre todo correctamente al paciente. El diagnóstico precoz, lo que antes os comentaba, la metamorfopsia, la visión borrosa de forma súbita, es un motivo que yo creo que tenemos que derivar al oftalmólogo. El tratamiento de las inyecciones intravítreas, cuanto antes se haga, desde luego mejor pronóstico va a tener el paciente. Y luego la cirugía vitrorretiniana, tenemos que elegir bien cuál es el paciente candidato, cuál es el paciente que no es candidato, para obtener los mejores éxitos, tanto anatómico como funcional. Muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, muchísimas gracias al doctor Abengoa por la segunda, su magnífica segunda charla a lo largo de esta tarde. Y ya para terminar la tarde nos queda la última parte más centrada en lo que es la urgencia, ¿no? Que nos contará, que es en la patología oftalmológica urgente, nos contará Alicia Tamarit. Hablará del traumatismo ocular, las lesiones que comprometen la superficie ocular, contusiones, lesiones penetrantes, cuerpos extraños, queratitis, quemaduras, pérdida de visión, obstrucción de la arteria central de la retina, desprendimiento de retina, desprendimiento de vitreo y alteraciones de la superficie ocular. Estoy seguro que también será muy interesante y ya os dejo con ella. Muchas gracias. Dar las gracias a SEMES por haber contado conmigo para hacer esta parte. Vamos a ver si consigo poner la presentación. Espera que no es aquí. A ver. Vale, pues como yo voy a hablar sobre todo, vamos a empezar hablando de los traumatismos oculares. Los traumatismos oculares podemos ver patología que compromete a la parte más superficial, a la conjuntiva, a la córnea, a los párpados o lesiones penetrantes. Como ya ha explicado Rocío, en todo traumatismo ocular y en todo paciente que viene con patología ocular abordaremos al paciente como cualquier otro paciente. Empezaremos realizando una anamnesis en la que es importante conocer si el paciente tiene enfermedad ocular previa, ya que un ojo intervenido previamente tiene más riesgo de producirse más lesión y más daño que en un ojo que no esté intervenido previamente. Conocer si el paciente es portador de lentes de contacto, ya que puede haber más riesgo de complicaciones y que la presencia de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipemia, uso de anticoagulantes u otros tratamientos que pueda llevar el paciente pueden modificar el curso del traumatismo y la evolución. Hay que preguntar qué es lo que ha pasado, qué, cómo y cuándo ha sido el traumatismo, cuál es el mecanismo traumático y acordarnos que estos pacientes con un traumatismo ocular suelen llevar asociado un traumatismo craneoencefálico, que hay que valorar también, que no se nos puede pasar y centrarnos solo en el hematoma que veamos alrededor del ojo, sino valorar también el traumatismo craneoencefálico que puede llevar asociado a este paciente.
Lo primero o lo segundo que hay que hacer después de averiguar estos antecedentes es descartar que haya una perforación del globo ocular, ya que hay parte de la exploración que estaría contraindicada o que no deberíamos proseguir si el paciente tiene una perforación, como puede ser explorar los movimientos oculares, porque puede haber un empeoramiento o más complicaciones. Una vez descartada una perforación del globo ocular, podemos completar la exploración ocular. Como ya también ha explicado Rocío, podemos hacer una exploración de la agudeza visual, en el que hay que ver si es simétrica por separado y revisar las pupilas, ver si son simétricas, si hay algún defecto, revisar los movimientos oculares si pensamos que el globo está íntegro, hacer un examen externo, revisar los bordes palpebrales, revisar el borde orbitario y luego proseguir con la exploración del segmento anterior y luego el segmento posterior. Podemos encontrar, si vamos estructura por estructura de los ojos, podemos encontrar desde hallazgos en los párpados, que luego veremos un poquito más en profundidad, pero se pueden ver hematomas, laceraciones, edemas. En la conjuntiva podemos ver desde lesiones como un hipoesfagma a cuerpos extraños en la córnea o roturas esclerales. Podemos ver asimetrías en el iris, perforaciones del iris, podemos ver que se encuentra suelto, que se mueve, que nos hace sospechar de que hay una patología perforante, podemos ver alteraciones en el cristalino. Y en la parte posterior podemos ver hemorragias vítreas, podemos ver despegamientos de retina, también lesiones en la retina hemáticas, o también se puede sospechar patología del nervio óptico, que nos ayudará mucho a ver explorar las pupilas. Y luego respecto a la órbita lo veremos también más en profundidad, pero ya la imagen externa o una simetría facial nos puede hacer sospechar de que haya patología de la órbita. Respecto a los traumatismos oculares que comprometen la conjuntiva, podemos diferenciar la hemorragia subconjuntiva o el hipoesfagma, que como explica Rocío es una patología banal, que no precisa un tratamiento específico y que se pueden aconsejar lágrimas artificiales para mejorar el confort y poquito más, tranquilizar al paciente. En los desgarros de la conjuntiva hay que diferenciar si son desgarros grandes, si son menores de 3 milímetros no se suelen suturar y el tratamiento es antibiótico tópico, y si son extensos sí que precisan de sutura. Habitualmente la realiza el oftalmólogo, por lo que deberíamos derivar de forma urgente, preferente o contactar con ellos para realizar la sutura. Y respecto a los cuerpos extraños conjuntivales, recordar que siempre hay que buscar cuerpos extraños en los párpados y en los sacos conjuntivales, que debemos evertir el párpado para revisarlo bien y ver que no tenga un cuerpo enclavado. Se deben retirar con una torunda, con movimientos circulares y al alta pautar antibiótico tópico. Siempre en estos pacientes descartar que haya una afectación corneal asociada, que el roce del cuerpo extraño en la conjuntiva haya producido además un roce en la córnea. Respecto a la patología traumática corneal, podemos ver patología, las heridas no perforantes y luego los cuerpos extraños enclavados en la córnea. Las heridas no perforantes se pueden ver como una úlcera traumática corneal o una erosión simple de la córnea, que se visualizará como una lesión que se tiñe con fluoresceína en la córnea. El tratamiento será antibiótico tópico durante 3-5 días. Oclusión, se puede ocluir el ojo durante 24 horas, excepto si son traumatismos vegetales, que no estaría recomendado. Y tratamiento con lágrimas artificiales. Si la úlcera es extensa o el paciente tiene mucho dolor, se puede pautar cicloplégico al alta. Y en estos pacientes es muy importante conocer el antecedente de si es portador de lentes de contacto. Los pacientes que llevan lentillas tienen alto riesgo de sobreinfección y de evolucionar mal en úlceras no perforantes. Se debe aumentar en estos pacientes la frecuencia de administración del antibiótico hasta cada 3-4 horas y se recomienda una revisión por el oftalmólogo en 3-4 días para revisar cómo ha evolucionado esta lesión. Respecto a los cuerpos extraños enclavados en la superficie corneal, los podemos ver muchas veces con los ojos, no hace falta una linterna ni luz. Muchas veces necesitamos inicialmente, para poder retirarlos, administración de anestésico tópico, ya que la córnea está muy vascularizada, muy inervada, y el paciente puede tener bastante dolor. Entonces se pueden poner o flutest o unas gotitas de anestésico tópico y luego retirar el cuerpo extraño, bien con un bastoncillo embebido o en el mismo anestésico o en antibiótico o en la fluoresceína, con movimientos circulares. O bien, si está muy enclavado, con una lanceta o con una aguja de insulina doblando la puntita, hacer movimientos como de cuchara sobre la córnea y retirarlo.
recordar que los pacientes que tengan un cuerpo extraño metálico enclavado, se puede producir un halo de óxido alrededor del cuerpo extraño, que también hay que retirar, no solo el cuerpo extraño, ya que el óxido puede penetrar y producir lesiones en tejidos internos. Al alta, estos pacientes se debería recomendar tratamiento antibiótico tópico, oclusión 24 horas y cicloplégico para control del dolor. Como ya ha dicho Rocío también, nunca administrar tratamiento anestésico tópico al alta, ya que retrasa la cicatrización, empeora la evolución de estos pacientes. Y los pacientes deben ser controlados por el oftalmólogo, sobre todo si ha habido un halo metálico, un halo de óxido alrededor, un cuerpo extraño metálico, en el que no hayamos podido retirar toda la sustancia que ya estaba enclavada. Respecto a las lesiones penetrantes, son fundamentalmente necesitan una valoración por oftalmología, ya que el tratamiento normalmente es quirúrgico. Entonces, no voy a entrar mucho en ellas, pero sí, una vez hemos reconocido una lesión penetrante, que puede ser que afecte a la córnea, esclera, lesiones en el iris o en el cristalino, pueden afectar también, podemos sospechar una neuropatía óptica o podemos ver que haya cuerpos extraños intraoculares, como pasaba en el paciente que ha comentado el doctor antes. Los pacientes que sospechemos que tengan una neuropatía óptica traumática, veremos que hay una pérdida visual unilateral y un defecto pupilar aferente. En estos pacientes suelen llevar asociado un traumatismo craneoencefálico de alta energía, son pacientes politraumatizados, en el que es prioridad valorar el traumatismo craneoencefálico. Y los cuerpos extraños intraoculares, recordar que los cuerpos que están dentro del ojo no producen dolor y que se pueden confirmar con pruebas de imagen y que el tratamiento, la extracción, debe ser quirúrgica, por lo que se deben retirar por el oftalmólogo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en urgencias cuando llega una paciente con una lesión penetrante? Si tenemos sospecha de que hay una perforación ocular, como hemos explicado antes, no se debe terminar de completar la exploración del ojo, ya que, por ejemplo, explorar los movimientos oculares puede hacer que los músculos traccionen la esclera, se amplíe la herida y se pueda herniar el contenido y empeorar la lesión. Lo que debemos hacer es cubrir el ojo con un apósito estéril sin ejercer presión y avisar de forma urgente al oftalmólogo. Podemos iniciar cogiendo una vía, este paciente probablemente sea quirúrgico, se puede intentar coger una vía, administrar tratamiento analgésico y antibioterapia intravenosa y se puede intentar incluso sacar una analítica, coagulación y demás, porque probablemente sea patología quirúrgica. Y es importante recordar que en estos pacientes no se debe administrar antibiótico tópico. Los antibióticos tópicos están creados para ponerse en superficie ocular y si hay una lesión penetrante puede ser tóxico en los tejidos más profundos del ojo. Respecto a los traumatismos de la órbita es una estructura piramidal que tiene un techo, un suelo, cuatro paredes y en la que intervienen hasta nueve huesos del cráneo. Las fracturas más frecuentes son las que se producen por estallido, normalmente por un aumento de la presión intraorbitaria cuando se produce, por ejemplo, un puñetazo en el ojo. Recordar que a veces puede haber, que puede haber un compromiso del suelo y de la pared, lo más frecuente, pero se puede afectar cualquier pared. En los pacientes que tienen un traumatismo de la órbita también suelen tener asociado un traumatismo de alta energía, con lo cual el tratamiento inicial siempre es el del traumatismo de un paciente politraumatizado, de asegurar primero vía aérea, estabilidad hemodinámica, valorar la estabilidad cervical, descartar lesiones intracraneales y posteriormente explorar el ojo y valorar la órbita en una valoración secundaria. En estos pacientes nos llamará la atención un edema palpebral importante, puede haber equimosis. Se debe palpar el reborde orbitario, que puede haber un gap, se puede notar crepitación, puede haber una asimetría facial con un enoftalmos, puede haber un ojo hundido. Se deben valorar los movimientos oculares, ver si existe diplopia, ya que esto nos puede indicar que haya un atrapamiento de la musculatura extrínseca, y valorar nariz y oídos en búsqueda de que haya salido el líquido cefalorraquídeo o que haya algún hematoma o una hemorragia. Estos pacientes suelen tener indicación inicial de hacer un TAC y luego de valorar el ojo y el tratamiento es estabilizar el paciente, analgesia y antieméticos y posteriormente valoración por oftalmología.
son criterios de valoración urgente por oftalmólogo cuando hay una sospecha de una compresión del nervio óptico. Hay veces que si, por ejemplo, hay una proptosis, si hay un exoftalmos, puede haber un hematoma importante que produzca una isquemia del nervio óptico y sería una indicación. Si vemos que hay una herniación del tejido orbitario, si vemos que el ojo puede estar perforado, pues si hay un atrapamiento de la musculatura, porque la patología será, probablemente el tratamiento sea quirúrgico. Si el paciente no tiene ninguna de estas complicaciones o no necesita una valoración urgente en ese momento por el oftalmólogo, se puede dar de alta recordándole que hay frío local, administración de antiinflamatorios para control del dolor, evitar maniobras de Valsalva y sonarse la nariz. A veces es necesario a estos pacientes también una valoración por maxilofacial según la afectación de los huesos que haya. Y por último, en la patología traumática, vamos a hablar de los traumatismos de los párpados. Los traumatismos de los párpados se pueden clasificar en traumatismos contusos o en traumatismos incisos. Los traumatismos contusos son aquellos en los que no hay una solución de continuidad de la piel. Se produce un gran edema y un hematoma que podemos ver en superficie por afectación del tejido subcutáneo y de la musculatura periorbitaria. Como la piel del párpado es muy laxa, será muy llamativo y el hematoma puede alcanzar parte de la cara. Y los traumatismos incisos son aquellos que hay una solución de continuidad de la piel, las heridas fundamentalmente. El tratamiento depende un poco de la extensión y del tipo de traumatismo. Si es una contusión leve, se puede administrar frío local, antiinflamatorios, control del dolor. Y siempre recordar que hay que descartar que haya patología ocular dentro de ese ojo tan hinchado. En las lesiones incisas se debe lavar la herida, se puede suturar con una seda monofilamento 5 o 6 ceros y se debe administrar antibioterapia al alta. Recordad que hasta un 35% de las celulitis periorbitarias son secundarias a una herida que se sobreinfecta en los párpados. ¿Cuándo avisaremos al oftalmólogo? Cuando la herida afecte al canto interno, porque puede haber una sospecha de una afectación del lagrimal que haya que reparar. Cuando hay una herida muy extensa con pérdida de sustancia que nosotros no podamos aproximar o una afectación importante de la musculatura o cuando hay una sospecha o una patología intraocular asociada. Dejamos por un lado la patología traumática. Voy a hablar ahora de las queratitis actínicas. La queratitis actínica es la que se producen defectos focales del epitelio corneal asociados a la radiación ultravioleta. Muy frecuente paciente esquiador que está esquiando sin gafas o el soldador que ha estado realizando su trabajo sin la protección ocular adecuada. Típicamente este paciente acude a urgencias con una sensación de cuerpo extraño, sensación de quemazón, dolor periocular. Puede tener agudeza visual normal o disminuida dependiendo de la parte de la córnea que esté afecta y recordar que tiene un periodo de latencia. Que desde que el paciente se expone a la radiación a que aparecen los síntomas, pueden pasar desde 3 a 6 horas. Es el típico soldador que ha estado soldando a las 8 de la tarde y que acude a las 2 de la mañana a urgencias. Que no es que haya estado soldando enseguida, es porque aparece este periodo de latencia desde que se expone a que hay los síntomas. En la exploración veremos una córnea teñida con fluoresceína, la afectación puede ser más o menos extensa. Y el tratamiento serán lágrimas artificiales, colirio cicloplégico para controlar el dolor o antiinflamatorios para controlar el dolor y suelen evolucionar bien en 12-24 horas, con lo cual si no empeoran no haría falta remitirlas a oftalmología. Respecto a las quemaduras producidas por químicos, son una verdadera emergencia en oftalmología. Es algo que en cuanto aparece por la puerta de urgencia se debe de tratar en ese momento, debe recibir un tratamiento inmediato. Se debe de averiguar el tiempo de evolución cuando se ha producido la contaminación por el tóxico en el ojo y el tipo de sustancia, si es alcalina o es ácida. Las sustancias ácidas producen una coagulación alrededor de donde se produce el contacto que impiden la penetración, mientras que las sustancias alcalinas suelen producir lesiones más graves porque penetran más en los tejidos profundos. Se pueden clasificar las quemaduras en leves que producen una queratitis muy superficial hasta lesiones más moderadas o severas que incluso puedan llegar a necesitar un trasplante de córnea posteriormente. El tratamiento debe ser inmediato. Conocer el tiempo de evolución o el tipo de sustancia que hemos dicho anteriormente no debe demorar el inicio del tratamiento. El tratamiento debe ser en ese momento, inmediatamente, urgente. Y se debe realizar con cualquier solución acuosa disponible. Idealmente, si disponemos, ringer lactato o solución fisiológica estéril, pero si no disponemos de nada de esto, se puede usar agua corriente, ¿vale? Por eso se instalan las duchas de agua por riesgos laborales en muchos trabajos con riesgo.
se ve hacer un lavado del ojo durante 30 minutos, inicialmente con cierta presión para arrastrar sustancias, si hay algún depósito sólido poder arrastrarlo, y se debe lavar el ojo y los fondos de saco, recordar también lavar la conjuntiva y los párpados. No se deben aplicar sustancias para neutralizarlas, es decir, si ha caído un ácido no hay que, está contraindicado poner un alcalino o al revés. Se debe remitir al oftalmólogo según la severidad. Si vemos que hay una úlcera muy severa, si hay material necrótico que hay que retirar en un segundo tiempo, si hay sospecha de perforación o si luego es una úlcera muy extensa que puede necesitar un trasplante de córnea, deberá ser valorado posteriormente por el oftalmólogo. Y si es un paciente con una lesión muy leve, se puede dar de alta con tratamiento antibiótico, oclusión, analgesia y cicloplégicos para control del dolor. Vamos a pasar ahora a la patología vascular ocular. Empezaremos por la hemorragia vítrea. El vítreo es el gel transparente que ocupa el 80% de la órbita, que se encuentra unido por la parte posterior a la retina. La hemorragia vítrea se produce habitualmente por sangrado de vasos de la retina, bien sean normales o neovasos, o a veces puede ser por entrada desde estructuras adyacentes, como por una hemorragia o una perforación ocular. Los síntomas que contará el paciente son miodesopsias, verá moscas volantes y puede haber una pérdida de visión que puede ser central o una gran pérdida de forma brusca dependiendo de dónde se produzca la hemorragia. Importante acordarse que estos pacientes pueden tener asociado o pueden conllevar un desprendimiento vítreo posterior y un desprendimiento de retina secundario y que además se pueden producir complicaciones como glaucoma o catarata secundaria, por lo que debe ser valorados preferentemente por oftalmología. Estos pacientes se les debe recomendar evitar esfuerzos y maniobras de Valsalva y que deben dormir y deben mantenerse con la cabeza erguida, ya que la sangre por gravedad se va depositando y puede ir mejorando la visión. En estos pacientes hay un porcentaje que la hemorragia se reabsorbe sola y hay otro porcentaje en los que necesitan intervención quirúrgica. Respecto a las oclusiones arteriales de la arteria central de la retina es una capa que está muy vascularizada y con una exigencia metabólica muy alta, en el que haya una falta de riego produce un infarto, produce un área de isquemia que puede ser irreversible en muy poco tiempo, por lo que también es una urgencia oftalmológica. El paciente típicamente contará una pérdida brusca de la visión y un ojo que no duele. En el fondo de ojo podemos ver una opacidad difusa y se puede ver la mancha rojo cereza, aunque a veces esto tarda unas horas en aparecer. Y el tratamiento que nosotros podemos realizar en urgencias va con el objetivo de que si hay algún émbolo, que es la causa más frecuente de la oclusión de la arteria central de la retina, se desplace hacia zonas más periféricas para recuperar la irrigación. Se puede intentar masaje ocular con presión intermitente y se puede intentar conseguir una vasodilatación periférica, bien haciendo respirar al paciente en una bolsa para aumentar la presión parcial de CO2 o bien usar manitol o acetazolamida. Al alta, recordar que la causa más frecuente son émbolos que vienen de las arterias carótidas, por lo que se suele solicitar una ecografía carotidia y hay que buscar otros factores de riesgo cardiovascular que puedan aumentar el riesgo de émbolos. Respecto a la oclusión de la vena central de la retina, es más frecuente que la oclusión de la arteria y que estos pacientes tienen un aumento de riesgo de muerte por causa cardiovascular, tienen un aumento de mortalidad por ictus o por infarto. Estos pacientes también experimentan una pérdida brusca y grave de la visión y en el fondo venoso podremos ver una dilatación venosa con las venas tortuosas, con unos exudados algodonosos y hemorragias superficiales. Un tercio de los pacientes mejoran espontáneamente sin aplicación de tratamiento. El resto de pacientes se quedan con una pérdida de visión. No hay un tratamiento en el momento agudo y lo que hay que hacer es tratar sobre todo las complicaciones y los factores de riesgo cardiovascular destinados a disminuir la mortalidad que tienen asociada a estos pacientes. Respecto a la patología del nervio óptico, vamos a hablar de la neuritis óptica y muy rápidamente del papiledema. El nervio óptico es el segundo par craneal, recordar que tiene una porción intraocular, que es la papila, que es lo que vemos en el fondo de ojo, o sea, una porción intraorbitaria, perdón, luego una porción intraocular y una porción intracraneal acabando en el quiasma óptico.
La neuritis óptica se puede clasificar en anterior, que es cuando se produce una alteración en la papila, que lo podremos ver en el fondo de ojo, o una neuritis óptica retrovulvar, en la que la paciente tendrá clínica compatible con la neuritis óptica y una exploración compatible, pero el fondo de ojo puede ser normal y puede ser típica o atípica, dependiendo si es monosintomática o asociada, o síntomas asociados a patología sistémica como vasculitis, sarcoidosis y demás. En el fondo de ojo podemos ver una papila edematizada, pálida, aunque puede ser normal en las retrovulvares. El caso clínico típico es una mujer joven con una pérdida brusca de la visión monocular y que además comenta dolor periocular que aumenta con los movimientos oculares. En ocasiones puede asociar también una alteración de la percepción de los colores. No hay ningún tratamiento que modifique el curso de la neuritis óptica. Los corticoides en ocasiones se ponen en casos como con mucha inflamación o con otros síntomas asociados, pero no han demostrado que modifiquen o que mejoren la recuperación de la agudeza visual. Y un gran porcentaje de estas pacientes recuperan la agudeza visual en mes sin administración de tratamiento. Es muy importante recordar que en estas pacientes el 50% llegará a desarrollar una esclerosis múltiple en los siguientes 15 años, por lo que, aparte de control por oftalmólogo, se deberá remitir a consultas de neurología para seguimiento. Valorar si se puede solicitar una resonancia al alta o si al neurólogo desde consultas. Y respecto al papiledema, es el edema de papila que se produce por la hipertensión intracraneal. Es una patología que lo más importante no es el ojo, sino lo que asocia detrás. La causa más frecuente es el pseudotumor cerebri, que sobre todo en mujeres jóvenes con obesidad, pero nos obliga a descartar que haya un tumor en el sistema nervioso central asociado. La paciente nos contará que puede tener una pérdida transitoria de agudeza visual que aumenta con la valsalva los cambios posturales. Suelen asociar cefalea, aunque muchas de las papiledemas se diagnostican de casualidad en pacientes que están asintomáticos. Veremos que hay en el fondo de ojo una papila elevada con los bordes borrados. Y en el diagnóstico se debe descartar siempre un tumor del sistema nervioso central, patología del sistema nervioso central, con un TAC, una resonancia, y si esta es normal, una punción lumbar para valorar la hipertensión intracraneal. Estas pacientes deben ser tanto seguidas por neurología como por oftalmología para valorar cómo evoluciona. Y ya para acabar, voy a hablar brevemente del desprendimiento de retina. Sabemos que la retina está formada por 9 capas, que conforman la retina neurosensorial, que están unidas al epitelio pigmentario. Entre estas dos capas hay un espacio que en pacientes sin patología es virtual, pero que en el desprendimiento de retina se ocupa de líquido este espacio. Los precursores de esta patología son las degeneraciones retinianas periféricas, que son lesiones en empalizada que se encuentran en el exterior de la retina, mucho más frecuentes en pacientes miopes, el desprendimiento de vitrope posterior y los desgarros retinianos, que es la rotura completa de la retina. El paciente nos contará que tiene moscas volantes, que tiene miodesopsias, pueden haber fotopsias y alteraciones del campo visual variables, que pueden pasar desde un escotoma hasta una visión de un telón que impide la visión de una gran parte del campo visual. Iría un poco en contra del desprendimiento de retina que asociará cefalea. Si una paciente con cefalea, miodesopsias y fotopsias, pensar en paciente joven sin otra patología, más a lo mejor una migraña que un desprendimiento de retina. En el fondo de ojo veremos una retina blanquecina que puede tener como bolsas con una superficie ondulada. Y el tratamiento inicial, nosotros en urgencias, indicarle a la paciente reposo. La retina es una capa que está muy vascularizada y que el tratamiento, si no se realiza de forma preferente, puede tener peor recuperación funcional en la paciente, por lo que se deberá remitir de forma urgente preferente para valorar por el oftalmólogo y realizar el tratamiento definitivo. Y hasta aquí, dar las gracias. He hecho una revisión muy rápida de toda la patología, pero es que era mucha cosa, y que al final nosotros trabajamos en equipo, tanto urgenciólogos junto con los oftalmólogos, buscando lo mejor para el paciente. Pues nada, muchísimas gracias, Alicia. Y si os parece, pasamos ya directamente al tema de preguntas, porque hay algunas que habría que ir contestando y son interesantes. Yo el orden más o menos según lo que hayáis ido hablando, y si Iago, el doctor Abengoetxea, puede aportar su visión oftalmológica con mucho más criterio que cualquiera de la nuestra,
Yo lo agradecería. Bien, en principio nos dicen, dice la primera, la dirigen personalmente al doctor Bengoechea, que es, ¿cuál es la mejor luz para hacer un fondo de ojo, azul o blanca? Blanca, blanca, blanca. Si vemos un fondo de ojo con luz azul, te pierdes muchos detalles de muchas estructuras. Blanca, blanca, sin duda. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Después nos preguntan también, esta era Jennifer, lo preguntaba la anterior. Carlos Navarro nos habla de cuál sería la mejor prevención de la degeneración macular. También va dirigida a ti, Yago. Prevención no la hay. No hay ningún tratamiento preventivo, que no hay ni complejos vitamínicos ni nada de esto. Hay ya muchos estudios que dicen que no son útiles, a pesar de que hay muchos pacientes que reciben estos complejos, ¿no? Antioxidantes, luteína, quercetina y demás. No la hay. Vida sana, buena alimentación, que hay algún estudio que habla pues que la dieta también influye, no influye demasiado, la verdad. Y revisiones anuales. Si uno tiene antecedentes familiares, razón de más. Pero tratamiento preventivo como tal no existe. Nos comenta también Elena Revilla que si por favor, la clínica más típica y que más tenemos que tener en cuenta los urgenciólogos a la hora de la degeneración macular de la retina, de la degeneración macular asociada a la edad. Bueno, sobre todo la metamorfopsia, la ondulación de las líneas rectas, esto es un diagnóstico, o sea, es un síntoma clave para el diagnóstico precoz. No, lo que hemos comentado, si paciente, muchos pacientes ya tienen pequeñas drusas y ya se les alecciona. Oiga, si usted ve un poquito ondulado, ¿no? Que haya cambiado, que antes lo veía recto y en cuestión de pocos días empieza a ver ondulado, tiene que acudir a urgencias, desde luego. O la visión de una mancha fija central es otro criterio, vamos, diagnóstico absoluto. Muy bien, perfecto, gracias. Elena Revilla nos pregunta, Imael Farr nos pregunta, ¿cuándo se debe evitar la oclusión ocular? Supongo que ante un traumatismo, erosión corneal o cualquier patología de este tipo. O cuando, yo creo probablemente a lo mejor más que cuándo se debe evitar, cuándo debemos usarlo. Probablemente sea más correcto, porque evitarla tenemos que evitar casi siempre. Sí, sobre todo cuando hay patología infecciosa, ¿no? Evitar la oclusión si hay patología infecciosa. Y ponerlo, pues, vamos, sobre todo mi parte, pues en el tema de la queratitis no infecciosa para mejorar la epitelización y sobre todo también para la diplopia, pero por comodidad del paciente, que no vaya viendo doble cuando. Y vamos, básicamente eso. No sé si es el oftalmólogo que tenemos con nosotros. No, lo has dicho perfecto, Rocío. Es tal cual. Sobre todo el no ocluir en riesgo infeccioso. Eso es clave, lo has dicho perfecto. Y el ocluir cuando simplemente tengo una erosión corneal, que puedes ocluir o con vendaje o con lentilla terapéutica. Muy bien, perfecto. José Lorenzo Fernández nos pregunta, en caso de embarazo, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado en una conjuntivitis? Pues, bueno, de antibiótico en la embarazada yo siempre pongo el ácido fusídico, que se puede usar, el que casi siempre pongo. El ácido fusídico, un antibiótico que se puede usar. Muy bien. Germán Pérez dice, en cuanto al síntoma de disminución de la agudeza visual como criterio para derivación al oftalmólogo, ¿qué grado de disminución de la agudeza visual sería el adecuado? ¿O a partir de qué grado de disminución de la agudeza visual nos tenemos que preocupar y debemos mandar al oftalmólogo de forma inmediata? Bueno, creo que es difícil. Esta es una pregunta difícil porque tenemos que saber cuál es la agudeza visual basal del paciente. Basal, claro. Es decir, claro, si un paciente ve 0,3 y le baja 0,2, bueno, pues no es muy importante. Si un paciente veía perfectamente bien y en cuestión de pocos días ve muy mal, bueno, hay que derivar. Entonces es muy relativo, no hay un número, digamos, exacto. Sobre todo la sintomatología del paciente, hay que escuchar muy bien al paciente, yo creo. Rosina Giselle nos habla, dice, tengo un paciente en tratamiento con corticoides y lágrimas oculares frecuentes desde hace 2 meses y me refiere persistencia de molestias con limitación de la conducción nocturna por la misma causa. En principio, supongo que habla sobre la queratitis ocular y si es un tratamiento correcto o qué debería hacer, aunque igual es un oftalmólogo, porque no creo que nadie tenga, ningún urgenciólogo tenga alguien 2 meses con tratamiento así. A lo mejor de familia, ¿no? O trabaja en... Sí, igual trabaja en un centro de salud.
Bueno, en principio las queratitis, ¿no? Los corticoides no estarían indicados para la queratitis. No sé si el No, doctor no, está de no, acuerdo. no están indicados para la queratitis en absoluto. Primero hay que filiar la causa, ¿no? ¿Queratitis secundaria a qué? Claro. Lo habéis explicado perfectamente bien. Secundaria a una queratitis actínica, una queratitis infecciosa, una queratitis por exposición, puede ser muchas causas, ¿no? Primero filiar bien la causa y posteriormente el tratamiento. Pero como dice Rocío, en principio una queratitis nunca se trata con corticoides. A no ser que haya alguna queratitis muy concreta y muy puntual que sí que mejora con corticoides, pero por término medio en general, vaya, no se tiene que tratar con corticoides de ninguna manera. Yo lo Una que digo queratitis. siempre, ¿no? No sé, que nosotros en urgencia yo nunca pongo corticoides. El corticoide que lo ponga el oftalmólogo, si lo considera oportuno. Pero yo creo que eso, nunca usas corticoides porque casi nunca están indicados, ¿no? La patología urgente. Y luego a veces por todo lo contrario que te preguntan, ¿no? Pascual, los Sí. corticoides mejoran mucho los síntomas y Sí. mejoran muy rápido la sintomatología en general. Y eso, claro, el paciente, pues si no se le explica detenidamente que esto es una cosa muy puntual, se lo sigue poniendo. Y entonces, claro, los Sí. corticoides de forma crónica pueden provocar aumento de la presión intraocular, te pueden provocar una catarata y eso es muy malo para el paciente, claro. Efectivamente. Nos preguntan también cuándo sería estar indicado el uso de difluterine en quemaduras químicas oculares. Esto nos lo hacen dos personas, la pregunta de Fernando de Seus y Luis Francés. A ver, el difluterine, si no me equivoco, es una solución hipertónica que lo que hace tiene un efecto osmótico, que si hay absorción en los tejidos puede como chupar la sustancia de afuera. Si está disponible, ¿por qué no? Pero es que yo no lo tengo disponible. A veces lo que tienes es agua, o sea, lavas con lo que tienes y lavas corriendo, que es lo que hay que hacer. No sé. Sí, estoy de acuerdo. Y nuestro querido presidente Tato Vázquez también está presente y nos pregunta que a raíz de esto de las quemaduras por ácidos, si previo al lavado con una solución acuosa que usemos, la que veamos, tengamos a mano, o sea, veamos más adecuada, fisiológico, ringer o lo que tengamos, dice, ¿sería bueno hacer una anestesia tópica del ojo del paciente? Preguntas. Sí, eso no lo he comentado, pero sí, posiblemente sea incluso necesario, porque estos pacientes asocian un gran blefarospasmo, tienen mucho dolor que nos impide hacer el lavado, con lo cual si tenemos disponible, se pone primero, se pone unas gotitas de anestésico y luego lavar. Nos va a facilitar la tarea. Muy bien, perfecto. Después nos pregunta Freddy Enrique Malpica, nos pregunta si toda miodesopsia hay que pensar siempre en desprendimiento de retina o hay otras patologías que la pueden producir. Hay otras patologías, los pacientes grandes miopes pueden tener miodesopsia sin no asociar ninguna patología retiniana, que simplemente son condensaciones en el vítreo. Pueden haber, a veces se pueden confundir con fotopsias en las migrañas, pueden haber otras patologías asociadas que no impliquen solo un desprendimiento de retina. Tenemos que pensar en un desprendimiento cuando hay un aumento brusco de las miodesopsias. Bien, otra pregunta curiosa de un anónimo, este no tiene nombre, que la pregunta, ¿qué tratamiento debemos seguir o cuál sería el más adecuado cuando tenemos párpados pegados por un pegamento instantáneo tipo cianocirralato? De estos de pegamento instantáneo. Desconozco. Igual a lo mejor Yago tiene alguna No sé. experiencia en ello. Personalmente no tengo ninguna experiencia en ello, no, no. O ayer. Me imagino que lavar, ¿no? Lavar, poner lámpara de hendidura, intentar separar. Lo que pasa es que, claro, eso, según lo adherido que esté, puedes generar heridas, ¿eh? Puedes generar Sí. heridas porque el tarso es muy lábil, se rompe con mucha facilidad. No, no, yo tengo la, si me permitís una anécdota, porque yo creo que yo tuve una paciente cuando era residente que se hizo la permanente de pestañas. Yo entonces adiviné, bueno, ya supe lo que era una permanente de pestañas, ¿no? Una permanente de pestañas que en su caso se le hicieron al revés. Es decir, las pestañas estaban duras como escarpas y giradas para adentro. Uf, qué daño. Pero lo peor de todo es que era esa tarde, era la boda de su hija. Y entonces la pobre señora vino con una erosión corneal bilateral Madre mía. tremenda Ay, y pobre. con unas pestañas para adentro
Claro, me tuve que quitar todas las pestañas porque no sabía cómo quitar ese material, no supe, le limpié y tal, pero no lo sabía. Entonces, claro, al final opté por cortarle todas las pestañas. Y entonces la pobrecita fue con, en fin, con uno, le dejé uno abierto, le puse una lentilla en otro tapado y sin pestañas a la boda de su hijo. Qué lástima. Es mi única experiencia que tengo con estos materiales en el ojo. Bueno, aquí hay un compañero, Javier Hernández Roscales, que dice con ácido acético vinagre diluido se puede usar. No sé, yo no tengo experiencia, él tendrá y se lo agradecemos que aporten. Aquí aporta todo el mundo, todos los que somos. Dice Jennifer, nos cuenta también, nos pregunta si en una quemadura por alguna sustancia en polvo estaría recomendado lavar o habría que hacer otro tipo de actuación antes de lavar. No, inicialmente lavar y con cierta presión al inicio, como he explicado, para poder arrastrar. A veces que las quemaduras se producen por cal, por ejemplo, que se arrastra la sustancia, ¿no? Lavado con suero. Bien, aquí hay otra pregunta, nos cuenta, en el tratamiento de la arteria, de la oclusión de la arteria de la retina, de las venas centrales de la retina, al alta, ¿se debería poner o no un antiagregante tipo aspirina? No sé si el doctor... No, en principio no. Hay que diferenciar, ¿eh?, entre lo que es la arteria central de la retina y la vena central de la retina. Sí, no es diferente, evidentemente. La arteria central de la retina tiene muy mal tratamiento, aunque hay algún tipo de tratamiento que se puede hacer, pero bueno. Pero la vena central de la retina sí que se tiene que tratar el edema secundario macular con inyecciones de intravítreas, como antes hemos comentado. Sí. Pero no, tan antiagregantes no se ha mostrado que sirva para nada. Bueno, y esto sí que yo no tengo ni idea. Aquí un compañero nos comenta, dice que tiene experiencia en el tratamiento, vamos, trabaja en la cámara hiperbárica en el hospital de San Juan, en el hospital Moisés Bogri. Nos cuenta que nuestra experiencia en el tratamiento de la oclusión de la arteria central de la retina con oxigenoterapia hiperbárica en cámara multiplaza dentro de 72 horas después de la oclusión es superior a 200 casos, su experiencia, con una mejoría significativa casi en el 70% de los casos. No sé si tú tienes experiencia con esto también o conoces algo más que puedes aportar a esto. Bueno, la verdad es que la literatura, hay datos a favor y datos en contra, ¿no? Hombre, desde luego yo me fío, si tiene mucha experiencia en este campo, desde luego me fío que sus resultados sean buenos. Pero sí que es verdad que hay mucha literatura que no habla muy a favor de este tratamiento. Antes comentaba, si tú ves en el paciente el émbolo claramente en la bifurcación de la arteria central de la retina, también puedes hacer una vitrectomía e intentar movilizar el émbolo, subiendo y bajando la presión intraocular. Esto yo lo he hecho en algunos casos. Entonces, el objetivo es movilizar el émbolo de la arteria central, que está ahí enclavado. No siempre se ve, porque si el émbolo está en la parte, digamos, donde está la papila, el nervio óptico, pues entonces no vas a poder verlo y no lo vas a poder movilizar. Pero si tú lo ves, una opción terapéutica es esta. Pero esto lo tienes que hacer de forma muy urgente. Y luego supongo que el compañero que comentaba lo de la cámara hiperbárica, desde luego el tiempo es crucial. Cuanto antes lo hagan, mejor resultado con toda seguridad. Y ya la última... Bueno, Tato nos comentaba también, pero aquí tenía otra, Tato, se lo encuentro, aquí está. Dice, eso supongo para los mayores. Dice, había una solución antes para el resultado de la escleritis actínica que era el chibro uvelina. ¿Sabemos algo de él? ¿Se dejó de usar? Yo no tengo experiencia ni lo recuerdo. No, yo tampoco. Vale. Dice otra pregunta que tenemos por aquí. En una joven embarazada con neuritis óptica anterior isquémica sin posibilidad de realizar resonancia magnética por la gestación, ¿se ha publicado alguna posibilidad de mejoría con algún tratamiento? No, isquémica es poco frecuente, ¿eh? Pero bueno, es muy poco frecuente que tenga un... Lo que hay que buscar es la patología de base que genere una neuropatía óptica isquémica, ¿no? Hay síndromes procoagulantes, el síndrome antifosfolípido, por ejemplo, puede provocarlo. Pero una persona joven, que en principio no tenga ni patología cardiovascular asociada, es muy poco frecuente ver una neuropatía óptica isquémica anterior. Vale. Aquí hay más preguntas que dicen. Dice Sara González, nos pregunta, para las erosiones de cuerpo extraño, ¿qué antibiótico tópico sería mejor? Erosión de cuerpo extraño en córnea, se supone. Yo se lo pone eritromicina casi siempre, ¿no? Que parece que es más...
A mí me decían que era como más epitelizante la eritromicina. Es lo que me comentaba a mí mi oftalmólogo. No sé si estáis de acuerdo. Tobramicina también. Eritromicina, tobramicina, puede funcionar los dos. Perfecto. Luego. Esto ya, yo creo que se sale, pero bueno, está la pregunta, se sale de los temas que hemos tratado, que es ¿cuáles serían las indicaciones de ecografía del globo ocular para urgenciólogos en patología oftálmica urgente? Bueno, yo creo que la ecografía quiere decir que no puedes ver la retina, ¿no? No puedes ver el segmento posterior porque existe una catarata muy densa que no puedes explorarlo correctamente, o tienes a lo mejor una hemorragia vítrea, ¿no? Una inflamación intraocular en endoftalmitis, por ejemplo, que habéis comentado antes muy bien. Cualquier patología que te enturbie la visión del fondo del ojo. Tienes que hacer una ecografía o, por ejemplo, para la presencia de un tumor intraocular, un tumor coroideo, para medirlo, para ver el tipo de densidad que tiene un tumor. Para eso también está indicada la ecografía. Tiene muchas aplicaciones. Yo creo que no hay más preguntas. Bueno, sí, ante una quemadura con cal viva, aquí hay un, yo creo que se la hemos respondido, pero ha leído que no hay que aplicar agua, sino aceite para una quemadura ocular con cal viva. Que yo sepa, no. En principio, solución salina, solución sin salina, lo que haya, no gorrineas mucho más. Y luego, un técnico nos pregunta si él llega a una urgencia en una vía pública o carretera y encuentra un accidentado con daños oculares, si ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? A ver, inicialmente en un accidentado que se encuentra en la carretera, ABCDE, y lo primero siempre vía aérea, estabilización hemodinámica, collarín cervical. Si no hay ninguna otra patología y el único daño que tiene es en el ojo, puede una perforación, un apósito estéril y al hospital. Muy bien. Y por último, ¿no? Dice, antiguamente se usaban, existen, si existen actualmente poco más epitelizantes que antes se usaban, si se siguen usando, no se usan. Ya no, vamos, no las comercializan, ¿no? No sé si en algún sitio yo pero eso, a mí me, no, hace mucho que no me suena el óculos epitelizante, hace mucho que ya no lo vende. Y eso normalmente pues ponemos pomadas antibióticas con eritromicina o tobramicina. Sí. Sí, Dora. Muy bien, pues yo creo que hemos respondido a todas las preguntas. A pesar de la hora que es llevar casi 2 horas y media aquí, siguen habiendo más de 300 personas conectadas. Y nada más, pues agradecer muchísimo a los 3 ponentes las magníficas ponencias que nos han brindado y lo aclarativo que han sido para los médicos de urgencias sus charlas. Agradecer a todos los presentes. Pues que hayan estado aquí con nosotros a lo largo de la tarde, estas 2 horas y media, creo que ha sido muy interesante y nuestra idea desde SEMES es intentar seguir intentando hacer webinars de estas con patologías menos frecuentes o con situaciones menos frecuentes que lo que sea el soséptico, el síndrome coronario agudo, el politrauma, que realmente pues tenemos muchas fuentes de información, pero para este tipo de patologías y como torrino, rayos y demás, pues a veces hay menos. Y intentaremos fomentar este tipo de encuentros. Y nada, pues de nuevo, pues ya os digo, agradecer a Bayer la posibilidad de estar aquí esta tarde con vosotros, agradecer a los ponentes las charlas y la paciencia a la hora de prepararlas y las exigencias que muchas veces dábamos desde aquí, de esta parte. Y lo siento, pero creo que era importante centrar todo. Y nada, pues agradecer a todos, a los ponentes, al público en general, a SEMES la posibilidad de estar aquí esta tarde y a Bayer por correr con todos los gastos que supone el estar 2 horas y media en una webinar. Sin nada más que decir, si tenéis alguna cosa que decir a los ponentes, estáis a tiempo y si no, muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente darle la enhorabuena a los compañeros y que ha sido una magnífica exposición, yo he aprendido muchísimo también. Y nada, agradecer a ti, Pascual, y a SEMES y a Bayer pues, por estar aquí hoy y aprender tanto como hemos aprendido. Y que se sigan haciendo webinars de estas, como dices, porque son muy prácticas y muy útiles. Muchas gracias a todos. Perfecto, muy bien. Pues que tengáis buena tarde y nos vemos pronto. Un placer. Muchas gracias. Vale, gracias.